Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Eres Jehová sana la enfermedad en el Señor. El Señor es todo dolor y por su llaga nosotros recibimos sanidad. Eres Jehová sana la enfermedad en el Señor. Te crea, nunca se separará.
atormentado a nuestras vidas. Dios está dando a nuestras almas una total sanidad. No importa lo que haya atormentado a nuestras vidas. Fortaleza mía, te alabaré con todo.
las congregas entre los primos, mis juntos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Las congregas entre los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestia, llamada es ella hoy, por el misterio triple de este tipo. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder en poder verá a Dios en Dios, grande poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Tú has vencido para mí, el día.
Hijo del Hombre fue. Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento de que un día más de vida estamos presentes. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Una vez más nos acudimos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, porque de allá fuimos traídos, oh Padre. Y mientras estamos aquí en la tierra, oh Padre, permite, Señor, cumplir todas tus promesas, porque por algo nos enviaste, oh Padre, porque cada persona, cada individuo que viene en escena, Señor, no viene por casualidad, oh Padre, viene a cumplir una misión, oh Padre amado. Eso dice las Escrituras, oh Padre, por eso estamos convencidos de que en esta hora, Señor, que tú nos has encomendado tener este glorioso compañerismo, Señor, que tú bendigas grandemente al alma, al corazón de cada uno de vosotros, oh Padre. En Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre. Estos son los mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Pero también en Amós 3:7 tú dijiste que porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, Padre amado, entonces tú los llamaste al profeta mensajero gentil de este último tiempo, revelando todos los misterios para cumplir Apocalipsis 10:7, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces en esta tarde queremos cumplir además Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Tú finalmente dijiste en Apocalipsis 22, 10, que no cerremos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca, Señor. Oh, Padre amado, entonces muchas gracias por ese entendimiento y queremos acudir rápidamente a la escena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 51, regresando un párrafo anterior para formar el cuadro. Entonces el profeta es un de la Biblia, un verdadero profeta genuino es una persona especial. No especial, que sea diferente de todos los demás, sino que él tiene un trabajo especial. Ven. Y teniendo una comisión especial, tiene que ser especial, un poquito diferente de los otros, con el fin de hacer eso. Es como Dios que ha comparado a sus profetas con un águila. Ahora, un águila es una ave especial, es solamente un ave, pero es una ave especial y él puede volar más alto que las otras aves. Él puede ver más allá que las otras aves. Y miren, para poder subir más alto, él tiene que estar estructurado para que él pueda subir más alto. ¿Y qué bien le haría a él subir allá, a menos que pudiera ver lo que está haciendo estando allá arriba? Bien, así que él tiene que ser un ave de estructura especial. Bien, él es algo en la familia del halcón. Él es uno que desgarra con el pico. Y él come muchas de ellas se alimentan de carroña. Hay como 40 clases diferentes de águilas. Párrafo 51. Pero ven ustedes, en la iglesia hay un pastor y ese pastor es una persona especial. Él está hecho de tal manera que él puede soportar los argumentos del pueblo. Él es uno que lleva la carga. Él es el buey del equipo. Él es un hombre que puede sentarse cuando alguien tiene algo en contra de alguien más y se sienta con esas dos familias y no toma ningún lado. Y lo razona y lo vuelve a traer a dulzura. Ven, él es un pastor. Él sabe cómo atender las cosas.
El evangelista es un hombre especial, es un hombre que está ardiendo como una bola de fuego. Él entra a una ciudad y predica su mensaje, luego se va de allí a otra parte. Ven, él es un hombre especial. El maestro es un hombre especial. Él se mantiene bajo la unción del Espíritu y es capaz de tomar las palabras y ponerlas juntas por el Espíritu Santo que ni el pastor ni el evangelista pudieran compararse con él. Y luego nos damos cuenta que el apóstol es un hombre especial. Él es uno que pone en orden. Él es un hombre que es enviado de Dios para poner las cosas en orden. Párrafo 52. El profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre a quien la palabra del Señor viene, porque la vida del profeta está estructurada de tal manera de su conciencia y su primer conciencia está tan cerca una de la otra, que él no se tiene que dormir para soñar un sueño. Él lo ve cuando está completamente despierto. Ven, ahora eso es algo que Dios tiene que hacer. Ven, él ve lo que está sucediendo. Un profeta prevé lo que está a los lejos. Ven las cosas que vienen. Él ve llena la copa de la ira de Dios antes que esté llena. Ven, él puede decir, así dice el Señor, Dios destruirá esta ciudad a menos que se arrepientan. Porque él es un águila. Él vuela a lo lejos. Ven y mira a lo lejos y mira esa copa de ira derramada. Eso es a lo que el profeta está mirando. Él no mira lo que está sucediendo aquí. Él está mirando a lo lejos. Él está diciendo, viene. Él viene. Él puede subir tan alto al grado que puede ver esa sombra. Él dice, el mundo estará en tinieblas, tinieblas y en densa oscuridad. Él está lo suficiente alto. El sol está brillando ahora. Pero él ve venir esa sombra. Y él está diciendo lo que él está mirando. Eso no está aquí todavía, pero de seguro estará aquí. Correcto, va a estar aquí. Densa oscuridad sobre la gente. Él sabe que viene. Años de retirado. Sin embargo, él lo ve. Amós, ese profeta ungido de Dios, él vio las tinieblas y el juicio. Él vio a Siria venir con sus carros y pasar por todo allí matando a esa gente. Él la vio venir y el juicio de Dios sobre ellos, bueno, 50 años antes que se cumpliera. Pero ven ustedes, siendo un profeta, él fue levantado en el espíritu y lo vio muy lejos. Ven, él vio la copa llena antes que estuviera llena. Párrafo 53. Como Abraham, Dios le dijo a Abraham, tu simiente entrará en este país y aquí peregrinará por 400 años y luego lo sacaré con mano poderosa, porque la iniquidad de los amorreos todavía no está llena. Ven, Dios sabía que esa copa iba a llenarse. Él estaba hablando con su profeta. Él le dijo a él, mira, tú ves esa copa de los amorreos allá. Ven, pero su iniquidad todavía no está llena. Abraham, no digas nada al respecto ahora. Detente, pero vendrá. Y cuando la copa de ellos se llene y se cumplan 400 años, yo los sacaré como langostas delante de ti y yo estableceré tu simiente aquí en esta tierra. Amén. Ese es el profeta del Señor. Párrafo 54. Ahora, cuando él habla de su visión, o si es ira o si es sanidad, puede que tarde, pero tiene que cumplirse si él lo habla en el nombre del Señor. Ven, pudiera ser una bendición que él le hable a usted, le pudiera decir a usted cierta cosa y usted no la puede ver en absoluto. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es él me dijo, así dice el Señor, que esto iba a suceder y aquello iba a suceder y no ha sucedido. El hombre está errado. Ahora usted será juzgado por no creerlo. Pero va a suceder de todas maneras. Ven, tiene que suceder, aunque tarde. La Biblia dice, hablará en su tiempo, sucederá.
Párrafo 55. El profeta solamente está mirando lejos y viendo algo. Él está hablando acerca de lo que él está mirando. Él no está pensando respecto aquí y cómo ustedes se miran ahora. Él está mirando a lo que ustedes van a hacer. Y cuando él habla eso, si está en la palabra del Señor, ya ha sido hablado y no hay nada en el mundo que pueda detenerlo. Bien, ven ustedes, eso es correcto. Solamente Dios mismo. Fíjense, ahora nos damos cuenta que cuando él habla su visión, el profeta la habla. Ahora, algunas veces él habla buenas cosas. Él habla de su sanidad. Muy bien. Usted pudiera pensar, simplemente no puede suceder. Yo no me he mejorado. Entonces, ¿qué hace eso? Eso solo trae los juicios de Dios sobre usted. Eso es correcto. Bien. Jesús prometió salvarlo a usted. Si usted lo creía, si usted no lo cree, no le sucederá a usted. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que creerlo, ¿ven? Y usted tiene que saber de dónde proviene eso que le da fe en Dios o en su profeta, ¿ven? Usted tiene que creerlo. Párrafo 56. Y ahora nos damos cuenta aquí que estos profetas que hablaron, ellos hablaron y lo que dijeron sucedió. Y si la ira de Dios se vertida sobre la gente, es vertida sobre la gente, solo hay una cosa. Si ese profeta dijo que alguna cosa iba a suceder, solo hay una cosa que detendrá la mano de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios. Eso es lo que detiene a su ira. Ahora, no espere eso. Háganlo allí mismo. Si Dios dice algo, usted hágalo allí mismo. Párrafo 57. Ezequías, tan pronto como él supo, él era un buen hombre. Pero Dios dijo: tu hora ha llegado, Ezequías, y yo debo llevarte. Yo te voy a llevar. Pon toda tu casa en orden. Y él dijo: me tomarán 15 años para hacer eso, Señor. Ven, ahora es tú. Yo sé que voy a morir, pero me va a tomar 15 años para poner mi casa en orden. Yo no puedo hacerlo ahorita. Yo no tengo el tiempo para hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Señor, permíteme vivir otros 15 años para que pueda hacer esta cosa. Yo no puedo poner mi casa. Ven. La comisión de Dios era: pon tu casa en orden. Y Ezequías dijo: yo no puedo hacerlo este año, me va a tomar tiempo. Yo tomaré esto y haré esto y lo llevaré a este hombre aquí. Me tomará 15 años para hacerlo. Solo dame tiempo para hacerlo. Permíteme, dame un poquito de tiempo para hacerlo. Ven. Párrafo 58. Entonces Dios dijo: yo seré misericordioso. Pero él tuvo que morir de todas maneras. ¿Ven ustedes? Y luego, por otro lado, él tomó su tiempo y él se descarrió durante ese tiempo. ¿Ven? Hubiera sido mejor si él se hubiera ido sin haberla puesto en orden. Correcto. Pero él le dio a él 15 años más para poner su casa en orden. ¿Por qué? Rápidamente, ¿qué hizo él? Él dijo: Señor, soy lento. Yo necesito 15 años para hacer esto. Tú me has comisionado para poner mi casa en orden. Yo no puedo hacerlo hasta en 15 años porque yo tengo un préstamo aquí y tengo esto allí, aquí y yo tengo esto que hacer aquí. Ahora, él era un hombre piadoso. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse de todas maneras. Va a cumplirse de todas maneras, pero él lo detuvo por un ratito, ven. Lo detuvo por él. Entonces él hizo un pecado durante ese tiempo. Él dijo: yo no haré que venga sobre él, pero visitará a sus hijos después de él. Ustedes conocen la historia. Párrafo 59. Ahora nos damos cuenta que un rápido arrepentimiento algunas veces detiene la ira por un rato. Ahora nos damos cuenta que en Nínive Dios dijo: ve allá y clama a esa ciudad ahora y diles, si dentro de 40 días la ciudad va a ser derribada. Y hermano, que si ese se hubiesen arrepentido, no.
Tan pronto como ellos vieron venir a ese profeta por la calle diciendo, así dice el Señor, este lugar será derribado dentro de 40 días, el lugar caerá. Aún el rey ordenó un ayuno para toda la región, lamentando, póngase en cilicio, póngase en cenizas. No solo sobre su propia cabeza y sobre su cuerpo y sobre su carne, sino sobre sus ganados, sobre sus bestias del campo. Pongan ceniza y cilicio. ¡Qué arrepentimiento! Párrafo 60 por último. Ahora cuando nos damos cuenta allí, nos fijamos que si el profeta no vigila con rapidez, ven, junta su entendimiento y va a Dios. Ustedes se darán cuenta de algo allí mismo. Si ustedes no vigilan, ahora miren a Isaías. Él solamente habló su profecía y se regresó a su chocita en el desierto. Y cuando él lo hizo, el Señor nunca le respondió al rey quien estaba orando. Él tiene una manera de hacer cosas. Había un profeta en la nación. La palabra del Señor viene a su profeta. Él fue allá y le dijo, Isaías, regresa y dile a él que yo he escuchado sus oraciones. Yo he entendido que él piensa que le va a tomar 15 años para hacer esto. Yo he visto sus lágrimas porque él quiere hacer tanto el trabajo. Le va a tomar 15 años, dice él, pero para hacerlo. Ve, dile que entonces yo se lo voy a conceder. Ven, porque él comisionó a Isaías para ir a decirle, así dice el Señor. Si hay entonces cualquier cambio en eso o tardanza, se va a cumplir de todas maneras. Él murió de todas maneras. Pero dijo, si hay algo en eso, entonces él está obligado de ir otra vez al hombre al que él le envió. Así dice el Señor. Él le dijo a Isaías, regresa allá y dile a él. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos continuando la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios no llama al hombre a juicios sin primeramente advertirlo. Párrafo 61. Ahora, Jonás tomó una actitud diferente. Se subió a la cumbre del monte y dijo, bueno, hubiera sido bueno que nunca hubiera nacido. Y oh, cuánto él siguió. Y Dios hizo que una pequeña calabacera saliera y que le diera sombra hasta que él se refrescara allá arriba. Pero él dijo, mira esto, yo fui allá y ellos van a decir que yo soy un profeta falso. Y Dios le habló a él y le dijo, mira a esa ciudad allá abajo, mira allá, Jonás, toda la ciudad está arrepintiéndose en cilicio y en ceniza. Y luego él le dijo acerca de la pequeña calabacera y el gusano que la mató. Un día, si es la voluntad del Señor, yo quiero venir al tabernáculo y tomar una serie solo en Jonás. Oh, hay tantas grandes, ese viento del este soplando y todo. Oh, hermano, hay tantas cosas allí que simplemente es emocionante. Esas pepitas allí, todo se tipifica allí, acomodadas. Aún contiene a Jesucristo en eso y todo lo demás, por supuesto. Cada línea de la Biblia contiene a Jesucristo, sí, Señor. Esa es nuestra lección del domingo. Nos daremos cuenta de eso si es la voluntad del Señor. 62. Y fíjense, hay cosas que ustedes, si ustedes son sinceros y le dicen a Dios, ahora,
ustedes tienen que vigilar. Ahora, yo quiero mostrarle a otro Jonás en la plataforma en esta noche. Una noche estaban unas personas que venían aquí. La señora puede hacer que alguna de su gente esté aquí en esta noche. Así que no diré el nombre. Ustedes probablemente sabrán quién es. Pero venían aquí un grupo fino de personas de allá, de Kentucky. Y ellos venían aquí por años. Pero las personas, siendo finas personas, buenos amigos míos, hermano, ellos eran verdaderos amigos míos. Pero ellos, una clase de esas personas que cuando había un avivamiento, ellos podían venir a la iglesia. Cuando el avivamiento se terminaba y la carga estaba pesada, nadie jalaba. Y todos los hijos estaban en la clase de los niños. Cuando teníamos nuestras clases y cosas. Y un día llegué a casa, hace como 4 años o 5, algo como eso. Y esta jovencita, quien tenía como 8 años de edad cuando ella estaba en la clase de los niños, ella se había casado y tenía 2 hijos. Y ella estaba en el hospital de aquí a punto de morir. Ella tenía como 4 meses, 5 de embarazo. Y el bebé había muerto y no podían operarla porque ella estaba urémica. Y no podían operarla, así que tenían que dejar morir a la madre también. No podían operarla. Y ven, el bebé así la mataría. Así que ella se estaba muriendo. Eso es todo. No había oportunidad para ella. Y yo fui a verla. Ella había enviado por mí y yo fui al hospital y allí estaba bajo una tienda de oxígeno. Levanté la pequeña cortina, hablé con ella un poquito y le dije, ¿me recuerda usted? Ella dijo, seguro, hermano Bill, yo lo recuerdo. Yo dije, ¿cómo es que sabe que qué tan enferma está usted? Ella dijo, sí sé. Dijo, esa es la razón que envié por usted. Yo dije, ¿por qué? ¿Cómo está la relación entre usted y el Señor? Ella dijo, hermano Bill, yo no estoy lista para irme. Bueno, allí nos arrodillamos y oramos. Su madre y su esposo, muchos de ellos en el cuarto, y su madre y su esposo empezaron a llorar. Y entonces yo le pregunté a ella y se puso bien con Dios. Pagó sus votos y regresó y le hizo a Dios una promesa. Y si ella sería perdonada, y cuánto ella lo amaba a él y que estaba arrepentida por sus pecados de la manera que ella había vivido. Y continuó arrepintiéndose y llorando. Y después de un rato me levanté y me salí del edificio. Y a la mañana siguiente me llamaron a que regresara allá. Y me vine a dar cuenta que ellos entraron esa mañana para analizar y ver cuánto la condición urémica había avanzado. Y se dieron cuenta que ella no tenía ni una pizca de ella. Se había ido toda. Cada partícula del veneno urémico la había dejado. Los doctores estaban tan emocionados al grado que dijeron, ¡oh, qué cosa! Bueno, esto deberíamos, es algo muy extraño. Dijeron, la prepararemos y dijeron, si todavía continúa de esa manera para mañana, dijeron, continuaremos dándole penicilina o lo que ellos le estaban dando para mantener controlada la infección. Dijeron, operaremos y le quitaremos el bebé muerto antes que resulte otra cosa. Dijeron, si ella está bien, entonces. Bueno, 2 o 3 veces la analizaron ese día otra vez. Y esa noche, ya tarde, la analizaron. Nada estaba mal, estaba perfectamente bien. Y ellos la prepararon. La sacaron de la tienda de oxígeno. Todo estaba bien. Ellos la iban a operar a la mañana siguiente para sacarle al bebé. Bueno, yo fui allá. Y porque eso se había hecho. Ahora,
Yo nunca supe. El Señor nunca me dijo nada al respecto. Ustedes pueden preguntarle a las personas si desean. Así que él nunca dijo que así sería. Pero, oh hermano, ver tal cosa. Su esposo, siendo un pecador, vino y dijo: Hermano Branham, yo quiero dar mi vida al Señor Jesús. Y yo dije: Muy bien, arrodíllese aquí y tome la mano de su esposa, y luego ustedes caminen juntos esta vida recta. 66. La madre regresó. Ella dijo: Hermano Branham, usted sabe, aquí estoy, mis hijos y yo. Dijo: Todos nosotros hemos estado adentro y afuera, y adentro y afuera, y alrededor del tabernáculo y cosas. Nos sentábamos y lo escuchábamos predicar a usted, e íbamos al altar y regresábamos. Dijo: Yo estoy descarriada también, hermano Branham. Ella dijo: Yo quiero regresar al Señor Jesús por su misericordia para mi hija. Bueno, ¿ven ustedes? Eso está muy bien, pero uno no viene al Señor Jesús por causa de eso. Como cerca de la medianoche, 12 o 1, su madre se durmió y ella dijo, la llamó, le dijo, mamá, y ella dijo, sí, cariño, ¿qué es lo que quieres? Ella dijo, ¿sabes qué? Estoy tan feliz. Ella dijo, yo estoy tan contenta que tú estés feliz. Ella dijo, yo estoy en paz con Dios. Y dijo, oh, qué bueno es eso. En unos cuantos minutos, ella la llamó otra vez y le dijo, mamá, dijo, sí, dijo, yo me voy a casa. Y ella dijo, yo sé que te vas. Ella dijo, sí, amor. Dijo, el doctor te sacará el bebé mañana. Y luego, como en 1 o 2 días, cuando tus heridas sanen y tú salgas de aquí, regresarás a casa y serás feliz otra vez, tú y tu maridito y los pequeñitos, y serás una cristiana y vivirás para Dios. Ella dijo, mamá, lo que yo quiero decir es que me voy a mi hogar celestial. Ella dijo, seguro, cariño, al fin de la jornada. Ella dijo, este es el fin de mi jornada. Oh, ella dijo, mira, ¿qué es lo que te pasa? Dijo, el fin de la jornada. Así que ella dijo, sí, mamá, dentro de unos cuantos minutos me iré. Bueno, ella pensó que ella se había puesto nerviosa y que deliraba. Ella llamó a la enfermera. La enfermera le tomó la respiración. Todo estaba normal. Y en un lapso de 5 minutos, ella se había ido, estaba muerta. Y entonces cuando yo regresé a casa, en una semana o dos después de eso, creo que el hermano Granham predicó el funeral de la muchacha. Cuando yo regresé a casa, Imeda me dijo que esa muchacha había muerto esa noche. Hermano, yo no podía, yo fui a ver a su madre, sí. Y yo no sé qué fue lo que me causó hacerlo, pero yo dije, Señor Dios, tú me debes una explicación, ¿ven? Después de haber ido allá y haberle hablado a ese esposo y él haber venido al Señor después que tú hiciste estas cosas por él y todo como eso, y luego quitaste la vida de esa muchacha de esa manera. Yo dije, tú me debes una explicación. Cuando uno le dice a Dios algo como eso, él lo ignorará a uno por completo. Él no me debe nada a mí. Yo estoy en deuda con él. Bueno, él sencillamente me dejó haciendo pucheros por unos cuantos días, ustedes saben. Y después de como unos 3 o 4 meses, un día yo estaba en la ribera del río y el Señor me habló en una visión. Y me dijo, ahora ve a donde su madre y dile esto a su madre, que no había llegado su tiempo un año antes de eso, cuando ella estaba ahogándose en un río, estando en un día de campo.
Ella debería haberse ido en esa ocasión, pero yo tenía que llevármela cuando ella estuviera lista para irse. Amén. Y esa es la razón de que todo esto sucedió y la razón que fuiste allá. Entonces yo me postré y lloré. Yo dije, Señor Jesús, perdóname. Tu pobre y torpe siervo, yo nunca debí haber dicho eso, Señor. Y yo fui otra vez a donde la señora, ella vivía aquí en la calle Market, y yo fui a verla y le dije, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Ella dijo, seguro, hermano Bill. Y yo dije, ¿es verdad que esta muchacha casi se ahogó? Ella dijo, eso es verdad, hermano Branham. Dijo, tu esposo y ellos la tuvieron que sacar a ella del arroyo. Y dijo, ellos tuvieron que usar respiración artificial en presión y ellos tuvieron que conseguir una máquina para sacarle el agua de ella. Dijo, ella tenía puesta su falda. Estaban en un día de campo. Ella estaba allá y pisó en algo de arena. Su falda se le subió por encima de su cabeza y se estranguló en el agua. Ellos no se habían dado cuenta de ella. Y tan pronto que ellos la vieron subir y bajar, se metieron y la agarraron y la sacaron. Y dijo, ella casi se moría. Dijo, ella. Yo dije, ese era su tiempo para partir. ¿Ven? Dios sabe lo que él está haciendo. Ahora, el Señor probablemente me hubiera dicho eso si yo no hubiera tomado la actitud que yo tomé. Señor, tú me debes una explicación acerca de eso. Él no le debe nada a uno. 69. Yo estuve en una reunión y dijo, Dios, yo te ordeno que sanes a esta persona. ¿Quién ordena a Dios? ¿Ven? Ni siquiera es sensato, ¿ven? Porque Dios, él hace lo que él quiere hacer. ¿Puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Ven? Seguramente que no. Pero si el profeta se mantiene quieto y luego busca al Señor por la respuesta, allí está la respuesta, ¿ven? Así como esta persona que estaba preguntando sobre la simiente de la serpiente, ¿ven ustedes? Solo vigilen y no estén en una gran prisa. Y luego miren, Dios siempre trae a suceder que todo obre juntamente para bien, para aquellos que aman al Señor. 70. Ahora, si Nínive no se hubiera arrepentido, entonces los juicios de Dios hubieran sido sobre ellos. Ahora recuerden, el profeta debe escuchar. Eso era una advertencia. Ahora, la misma cosa para esta nación. Entonces usted dice, hermano Branham, el domingo pasado usted dijo que no había esperanza. Sí, ¿por qué? Porque despreció su llamado. Tiene que recibirlo, lo va a recibir. Viene el tiempo cuando esta nación se va a hacer pedazos. Yo lo vi en 1933, ¿ven? Yo lo miré muy allá. Usted dijo, usted pudiera haber dicho, bueno, no sucedió en ese entonces, pero va a suceder. Ni tampoco Mussolini estaba en poder, ni tampoco estaba edificada la línea Maginot, ni tampoco el automóvil se miraba como un huevo en esos días. Y las cosas, ni tampoco las mujeres habían elegido a un presidente que se mirara como un colegial. Y todas estas otras cosas, ni tampoco había allí un presidente católico y todo lo demás de lo que se habló. Hace como 30 años o más, estas cosas fueron predichas. Pero él solo me mostró muy allá hasta el fin.
Y mientras esas cosas se aproximan día tras día, esa copa se está llenando. Y el arrepentimiento ha sido predicado por Billy Graham, Oral Roberts y todos los demás. Profetas y demás han cruzado la nación con señales y maravillas, y ella continúa chapoteando en el pecado. Esa es la razón. Ellos no se arrepienten. Arrepentimiento lo trae. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de julio del año 1963. En los párrafos 71, para continuar, dice, fíjense, Acab nunca se arrepintió a la reprensión de Elías. Si Acab se hubiera arrepentido y caminado humillado delante de Dios, la cosa nunca hubiera sucedido. Pero Acab llegó allá y tomó la viña de Nabot y mandó que lo asesinaran y todas esas cosas demoníacas. Y Jezabel, ese profeta, se encaminó allá con así dice el Señor. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ella solamente lo amenazó matar. ¿Qué sucedió? Su profecía fue cumplida. Los perros se la comieron a ella y lamieron la sangre de Acab. Exactamente de acuerdo a su palabra. Él vio la copa llena. Esa es la razón que Micaías dijo la misma cosa. ¿Cómo podía él bendecir lo que Dios había condenado? Bien, su palabra, su profecía estaba en armonía con la palabra. 72. Herodes. Él nunca se arrepintió cuando Juan dijo, no te es lícito tener eso, la mujer de tu hermano. Él nunca se arrepintió. ¿Pero qué hizo él? Su esposa requirió la cabeza del profeta. Miren a la inmundicia que él entró. Miren lo que le sucedió a él. Miren, aún hoy en Suiza, las aguas azules por rechazarlo a él todavía bullen como un memorial. Bien. Seguro, él no se arrepintió cuando él fue arrepentido por el Señor, perdón, reprendido por el Señor. Juan le dijo, no importa lo que él era, un procurador, o lo que él era, o el emperador, o lo que él pudiera ser. Él debió haberse arrepentido cuando Dios llamó, o la ira estaba sobre él. ¿Cuántas veces en los profetas? Yo tengo escrito aquí, pero no tendremos tiempo porque yo tengo como 10 minutos más. Párrafo 73. Si no hay arrepentimiento, entonces el juicio de seguro viene. Ezequías se arrepintió. Ven, Nínive se arrepintió. Acab nunca se arrepintió. Nabucodonosor nunca se arrepintió. La gente en el tiempo de Noé nunca se arrepintió y el juicio arrasó todo. Ven. Ahora, pero el primero advertirle a todos. Todos reciben una advertencia. Ahora, viendo que la hora está a la mano, que todo aquel que sienta que hay una advertencia, que se arrepienta rápidamente antes que la ira de Dios azote. Ahora, traigámoslo al tabernáculo Branca. Ven, nosotros hemos visto estas cosas y sabemos que son la verdad. Sabemos que eso es absolutamente la verdad. La comisión de la palabra es, si ustedes se arrepienten y son bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para sus hijos y para aquellos que están lejos. Ven. 74. Ahora, un hombre, el señor Nausch, me hizo una pregunta no hace mucho tiempo. Él dijo, hermano Branham, yo me estoy envejeciendo. Me estoy debilitando. 91. Él dijo, ¿cree usted que estoy listo para morir? ¿Cree usted que estoy listo para irme? ¿Piensa usted que soy salvo? Yo dije, señor Daus, ¿ha sido usted alguna vez a donde el doctor para un examen físico? Él dijo, sí. Y usted le dice, ahora, lo que el doctor hace,
Él tiene un libro allí y él toma este libro y él se da cuenta. Ahora, la primera cosa que él debería hacer a este hombre es examinar su corazón. Así que toma un telescopio, estetoscopio, y se lo pone en sus oídos y examina su corazón. Y yo dije, luego la siguiente cosa que él hace, se da cuenta de su presión arterial con un aparato para medir la presión en su brazo. Luego, la siguiente cosa que él hace, le toma una muestra de orina y toma todo lo demás y le saca algo de sangre y todas estas cosas diferentes. Él pasa por todo eso. Y si él no puede encontrar algo, le toma unos rayos X. Si él no puede encontrar nada, él le dirá a ustedes, señor Dow, usted está muy bien físicamente. ¿Sobre qué está basado el eso? Sobre las condiciones de su libro médico, que si hay algo que está mal de acuerdo al jefe científico, se mostrará aquí, hará esto aquí, hará eso allí. Por lo tanto, de acuerdo a lo que él sabe al respecto, usted está muy bien, bien, físicamente. 75. Ahora, yo dije, en este caso, yo le estoy dando a usted un examen del alma. ¿Ve? Y Dios para el alma únicamente tiene un solo instrumento. Correcto. Esa es su palabra. Esa es su palabra. Y Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra, ahora ese oye, no significa solamente escuchar un ruido. Ese oye significa recibirla. ¿Quién puede recibir mi palabra? Amén. El que oye. Perdón, el que la oye. No se queda quieto, dice, oh, tonterías. Esas cosas no hay nada en eso. Yo no creo eso. El que oye mi palabra, esa es la palabra de Jesús, lo cual él es la palabra. Allí está. Si usted puede oír mi palabra, él dijo, y cree al que me envió, él ha pasado de muerte a vida y ni aún vendrá a condenación, mas ya ha pasado de ella. Amén. Yo dije, ¿cómo está ahora latiendo su corazón? Él dijo, yo lo creo, yo la he oído, yo la he recibido. Y yo dije, entonces de acuerdo al jefe especialista, el director operador, el doctor principal de la vida eterna, dice, usted ha pasado de muerte a vida y nunca vendrá a condenación. Amén. 76, dijo, cuando yo le escuché predicar a usted el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, yo fui detrás de usted y usted me bautizó. Dijo, el hombre que yo era una vez, yo no soy más que hombre. Algo me ha sucedido. A mí no me importaba nada respecto a ella y me fui a la otra dirección. Pero yo he regresado y empezado otra vez en esta dirección. Y mi corazón arde día y noche por estar más cerca de él. Cada palabra de él, yo la creo. Yo dije, amén. A toditita ella, a mí, no me importa cuánto me corte, yo quiero estar a la altura de ella. Y lo he hecho hasta donde yo sé. Yo dije, a mí me parece que su corazón está latiendo muy bien. Yo creo que usted ahora está espiritualmente capacitado. Él dijo, me pregunto si cuando el rapto venga pudiera entrar en él, hermano Branham. Yo dije, no soy yo el que dice quién entrará o quién no. Él dijo, bueno, me gustaría estar viviendo. Yo quiero ver tanto el rapto. Párrafo 77. Yo dije, muy bien. Déjame ver lo que el libro de ciencia dice aquí respecto a eso. Y la ciencia del alma aquí. Y yo dije, bueno, ella dice esto en segunda de Tesalonicenses del capítulo 5. El hermano Branca quiso decir primera de Tesalonicenses 4, lo cual parafrasea juntamente con primera de Corintios 15. Ella dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Aquí el hermano Branham usa la palabra en inglés prevent. Y luego, entre paréntesis, él dice que significa impedir. A los que están descansando, que duermen, porque la trompeta sonará y aquellos que duermen o están descansando despertarán primero, tomarán inmortalidad. Y luego nosotros los que vivimos en ese día, en ese momento después que ellos hayan resucitado, ven,
Entonces nosotros seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y nos encontraremos con ellos y luego subiremos a encontrar al Señor en el aire. Juntamente seremos arrebatados con ellos. Ya sea que usted esté durmiendo o si usted no está o si usted está o no está, ya sea que está sepultado o si aún no está usted sepultado, usted saldrá de todas maneras. No hay nada que pueda detenerlo. Usted estará allá. Yo dije, hermano Daush, si Jesús no viene hasta el tiempo de los bisnietos, de mis nietos, usted estará allí en el precioso, perdón, el preciso momento, exactamente, y estará allí antes que aún ellos sean cambiados y ellos se van, correcto. Amén. Párrafo 60, 78. Hay una bendición que viene así como hay una ira que viene. O tenemos que estar esperando en esta noche una de ellas. O ustedes tienen que estar esperando la ira que caiga sobre ustedes y para destrucción. O tienen que estar esperando la resurrección del Señor Jesús. El mismo Dios que prometió uno, promete, estoy tan contento. Vigilando estoy la venida del día feliz del milenio, cuando vendrá nuestro bendito Señor y arrebatará a su novia que espera. Oh, mi corazón está anhelando y gimiendo por ese día de dulce liberación. Cuando nuestro Jesús vendrá a la tierra otra vez, entonces el pecado y la aflicción, el dolor y la muerte de este mundo oscuro cesará en ese glorioso reinado con Jesús de 1000 años de paz. Oh, hermano, y por siempre estaremos con el Señor. Ven. Párrafo 79. Lo que Dios dijo tiene que cumplirse. Edificarán casas y ellos las habitarán. Plantarán viñedos y ellos comerán del fruto de ellos. No plantarán y otro lo heredará. Plantarán sus propios viñedos y se quedarán con ellos. Amén. Amén. No dañarán o destruirán en todo su monte, su santo monte. Aleluya. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, esta muerte será absorbida en victoria, entonces lo veremos a Él como Él es y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. ¡Oh, qué tiempo está por venir! Párrafo 80, por último. El mismo Dios y los mismos profetas que profetizaron la palabra de Dios o la ira para derramarse, hablaron. También hablaron de estas bendiciones por venir. Yo estoy tan contento. Dios nunca le envía destrucción a una nación sin advertirla. Él nunca le envía destrucción a un hombre sin advertirlo. Y ahora si Él hace eso, nosotros tenemos algo que nos ha sucedido. La vindicación de las señales de los últimos días con nosotros. El gran Espíritu Santo moviéndose entre nosotros y energizando a la iglesia con su presencia, vindicando su palabra. Entonces la iglesia está preparándose para subir a los cielos uno de estos días por el poder de Dios, porque hay una advertencia de hacer a un lado todo peso de pecado que tan fácilmente nos asedia para que podamos volar con paciencia en esta carrera que está delante de nosotros, al autor y consumador de nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la altura de este glorioso mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 81 al 92. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Del año 63-07-24, párrafo 81. Dios le bendiga, iglesia. Aférrese a la mano inmutable de Dios. Sí, Señor. Si ustedes sienten su presencia, vayan a Él. Si hay algo errado en su corazón, hágalo bien. No nos queda mucho tiempo. La venida del Señor está a la mano. ¿Le creen a Él? Oh, hermanos, ¿no será maravilloso allá? ¿Qué momento cuando yo vea a los veteranos de anteaños allá caminando por ese paraíso? Oh, hermanos, yo estoy buscando esa hora. 82.
Y yo recuerdo oír a mi hermano decir cuando venía de regreso de ultramar, de los campos de batallas y cosas, dijo, esos veteranos de anteaños, cuando alcanzaron a ver esa estatua de la libertad, subieron a los inválidos allá arriba para que ellos pudieran ver la estatua de la libertad. Uno lo ve primero en un barco cuando viene, porque está tan alta. Y ver ese brazo levantado allí, dijo, esos hombres se quebrantaban y lloraban, y esos hombres altos y fornidos, parados allí, cayeron en la cubierta y empezaron a llorar. ¿Qué era eso? Una señal de libertad. Todo lo que ellos amaban estaba allí detrás de esa señal. Oh, pero ¿qué será cuando yo oiga el barco de Sion pitar en esa mañana y vea las banderas ondeando? Cuando la batalla se haya terminado y la victoria se haya ganado. Aleluya, estemos llegando a casa en donde la muerte, el pecado y el infierno está conquistado. Y no hay más pecado, no más muerte, no más quebranto. Yo casi puedo oír el pito soplando. Oh, estamos acercándonos a la ciudad. Sí, Señor. Los rompealos están acercándose. El barco está entrando en su lugar. Dios, ayúdanos a vivir para esa hora. 83. Señor Jesús, somos un pueblo que estamos procurando lo mejor que podamos. Con todo lo que está en nosotros, de caminar en la luz del Evangelio, de tu gran Evangelio por el cual tú moriste para hacer lo correcto. Estamos tan agradecidos de ver en estos días malos y oscuros en los que estamos viviendo hoy en esta hora. Que vemos las señales apareciendo. Oh Dios, así como está en la escritura en la pared, te damos gracias, Señor, que podemos verla y saber que la libertad, la liberación está a la mano. Predicamos, recorramos el país, te vemos obrar grandes señales, tú mismo mostrarte diariamente cada año. No hay un año que pase que su gran señal sobrenatural toque la tierra. Y lo vemos, sabiendo que el gran ejército de Dios marcha adelante. Oh, no mucho en número, pero qué grupo tan poderoso que tiene vida eterna. Dice, desbarataré ejércitos y saltaré muros. Sí, el ejército de la muerte no la detendrá. Ello la desbaratará, saltará el muro entre lo natural y lo sobrenatural y entrará en los brazos de Dios, entrará en esa gran eternidad. Señor Dios, te damos gracias por esto. Sabemos que el tiempo está acercándose a la mano. 84. Y oro Dios que en esta noche, si hay algunos aquí que no te conocen, que nunca han hecho paz, su paz, quizás en esta noche, mientras hemos estado hablando, una vocecita les ha estado hablando allí adentro de sus corazones. Yo siento una advertencia que no viviré mucho más tiempo. Oh Dios, que ellos pongan sus casas en orden. En estos momentos, que todo sea arreglado, que la frialdad, quizás son cristianos, pero sencillamente no han, ellos han vivido bajo esto por tanto tiempo y visto tantas cosas, que sencillamente han perdido el valor de ella. Es las cosas, ellos lo toman ligeramente en lugar de muy a pecho y sinceramente. Oh Dios, permítenos examinarnos en esta noche. Concédelo sabiendo que estas grandes cosas nos están únicamente advirtiendo del pronto rapto de la iglesia. Y si estamos cargados de pecado, de incredulidad y de pereza, no nos iremos en ese rapto. Lo sabemos, Señor. Así que pedimos que tú enciendas en nosotros el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh Dios, pon nuestras almas en fuego con tus bendiciones. Ayúdanos a entender. 85. Ahora. Bendice el pueblo por completo. Bendice a nuestro precioso pastor y su esposa. Bendice a los diáconos, los síndicos, todo laico, completamente. Perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, Señor, y pon nuestros corazones en fuego. Y que salgamos de este lugar con un mensaje de advertencia. Y a medida que encontremos a la gente en pecado, les digamos, amigo, ¿no está usted avergonzado de hacer tales cosas? Sabiendo que algún día tendrá que encararse con Dios, concédelo, Señor. Yo te los encomiendo a ti ahora, encomiendo el mensaje y todo por completo, para que obre completamente para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó
y me compró mi salvación allá en la cruz. 86. ¿No le aman ustedes? Piensen en lo que somos. Miren cuán avanzados estamos en el camino, amigos. Solo miren para atrás en el camino. Desde allá, muy atrás, en los días de Lutero, Wesley y todas las edades. Miren aquí en donde estamos, aquí mismo, en la cumbre de la pirámide. Aquí mismo en donde Dios lo ha probado que la Biblia a través de los 7 sellos ha sido perfectamente revelada. Esperando ahora esos 7 misterios, aquí al fin, en la venida del Señor y el rapto de la iglesia que pudiera suceder antes que amanezca. Oh, hermanos, yo le amo, sinceramente ahora, yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 87. Mientras quietamente ahora, ¿entienden ustedes que cada uno de nosotros aquí tiene que partir de aquí, partir de este mundo? ¿Sabían ustedes que un hombre que es nacido de mujer es corto de día y lleno de sinsabores? ¿Sabían ustedes que por causa que nacimos de ese árbol del huerto del Edén, de muerte, que tenemos que morir? Somos el fruto del vientre de nuestras madres y tenemos que morir, tenemos que separarnos de esta vida. Joven o anciano, no importa. Si el hombre o la mujer más anciana sobrevive aquí esta noche, ella excederá en duración de vida o él excederá en duración de vida a muchos niños de 10, 15 años de edad. Cientos de ellos morirán por todo el mundo antes que amanezca, de niños. Así que todo lo que importa es qué es lo que usted está haciendo ahorita. 88. Esta pudiera ser la última oportunidad de ustedes, joven o anciano. Ustedes pudieran venir a la iglesia. No dejen una cosa sin terminar. Sean muy sinceros. Dejen todo pecado y todo a un lado. Miren directamente la faz de Dios y pregunten, Señor, ¿te agrado? ¿Qué más pudiera hacer yo, Señor Jesús? Nunca tendré ya más oportunidad de servirte después de que esta vida termine. Esta es la única oportunidad que tengo, Señor Dios. Solo permíteme saber lo que tú quieres hacer. Si yo debería ir a hacer esto o debería hacer eso, yo gustosamente lo haría. ¿Pensamos eso sinceramente? ¿Piensan eso los pequeñitos? ¿Piensan eso los de media edad? ¿Piensan eso los ancianos? ¿Piensan eso los adolescentes? Tenemos que irnos. ¿Y cómo sabe usted que no nos habremos ido todos antes que amanezca? No lo sabemos. Usted dice, eso me preocupa. No debería. Francamente, lo debería ser el más feliz al saber que usted está dejando esta vieja casa pestilente. 89. Hay otro mundo. Ustedes no tienen que irse muy lejos. Está con ustedes. Está alrededor de ustedes. Dios solo les da a ustedes 5 sentidos, y eso es para contactar nada más de esto, de este mundo. Pero hay otro mundo que ustedes no tienen ningún sentido para contactar. Ustedes no pueden contactarlo porque no los tienen. Por ejemplo, yo dije el domingo por la noche, quizás ustedes lo captaron, que tenemos 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Pero, ¿qué si ustedes no tuvieran la vista? Ustedes solo tuvieran gusto, tacto, olfato y oído, y alguien recibiera su vista y dijera, hay otro mundo, el sol. Con esos sentidos, ustedes se tropiezan con cosas, y lo que es, pueden decirles a ustedes lo que es. Bueno, ustedes pensarían que la persona estaba loca, porque ustedes no tienen ese sentido de la vista. Nadie alguna vez lo tuvo, hasta donde ustedes saben. Ustedes habían oído gente decir tales cosas como esas, pero ustedes lo dudaron. Pero nosotros sabemos por este sentido que es real, es un lugar real. ¿Ve? Es un lugar en donde él, usted puede ver, su sentido declara eso. 90. Ahora, la única cosa que ustedes hacen cuando mueren, solo cambian esos 5 sentidos. Gloria. Uf. Ustedes sencillamente reciben otro sentido y ustedes están vivos con un sentido más alto, miles de veces más alto que este, en otra vida, una vida en donde no hay muerte, ¿entienden? No hay tristeza y las cosas que ustedes no saben nada al respecto ahora, ustedes lo ven claramente cuando cruzan para allá,
Ustedes no lo entienden ahora porque están tropezándose con ello. No tiene ese sentido. Usted dice, yo siento un sentimiento extraño aquí esta noche. Me parece que hay un, solo quiero llorar y gritar o algo. Son los ángeles del Señor. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y finalizando con este mensaje. Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de julio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 93 al 105. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Párrafo 93. Usted dice, bueno, si yo me bautizo, el Espíritu Santo, entonces, bueno, quizás el Señor me lleve. No, no solo eso. Usted entonces solo está preparándose. ¿Perdón? Amén, amén. Párrafo 91. Como alguien que dice, ustedes saben que nunca ha tenido el sentido de la vista, dice, de vez en cuando yo siento algo muy, como una sensación como de calorcito. Usted le dice, es la luz del sol. ¿Qué es la luz del sol? Yo nunca la vi. No hay. Y él nunca la vio, no sabe lo que es. ¿Ven? Alguien allá tiene que decirle, alguien que pueda verla. Hermanos, ¿ven? Solo cambiamos, solo cambiamos. No le tengan miedo a la muerte. La muerte no es nada más que un espantapájaros. Jesús la conquistó. Aun cuando Pablo llegó al fin, él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu temor? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Tú dices que me tienes. Yo quiero señalarte allá a Jerusalén. Hay una tumba vacía allá y yo estoy en él, quien conquistó a ambos de ustedes, la muerte y el infierno, y yo estoy en él. Y tú no puedes detenerme. Yo me levantaré otra vez. Oh, hermanos, él dijo, hay una corona que me espera, que el Señor, el juez justo, me dará. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su aparición. Amén. Ustedes le aman. Ustedes quieren verlo a él venir. Ustedes están esperándolo a él. Es una historia larga. Es una espera larga. Es un asunto de amor. Sencillamente ustedes no pueden esperar hasta verlo. Oh, hermanos, esa es la manera que es. Oh, ese es el momento que estamos buscando. Esa es la hora. Si su corazón no está de esa manera en esta noche, amigo, tenga cuidado. ¿Ve? Tenga cuidado. No permita que el enemigo lo engañe. Cuando el Espíritu Santo aquí adentro quiere emprender su vuelo hacia su Hacedor, hacia su Maestro, hay un asunto de amor del cual ninguno puede hablar al respecto. ¿Correcto? Es real. Es real. Así que si hay una advertencia diciendo, tú no estás listo para eso, entonces recuerde, Dios pudiera estarlo preparando para algo, ¿ven? Usted no está listo. 93. Usted dice, bueno, si yo me bautizo, el Espíritu Santo, entonces, bueno, quizás el Señor me lleve. No, no solo eso.
Usted entonces solo está preparándose para vivir. Usted no está listo para vivir hasta que recibe el Espíritu Santo. Y luego cuando recibe el Espíritu Santo, entonces usted está preparado para vivir. Usted no estaba preparado para vivir antes de eso, ¿ve? Pero ahora está preparado para vivir después que recibe el Espíritu Santo, ¿ve? Solo preparándolo, ¿ve? La gente dice, bueno, tengo que prepararme para morir. ¡Oh, qué cosa! Yo estoy preparándome para vivir, ¿amén? La cosa de eso es prepararse para vivir, vivir en Cristo, ¿amén? Una vida victoriosa sobre el pecado, la muerte, el infierno. Yo ya tengo la victoria. Él es mi victoria y yo soy su evidencia. Y yo soy una evidencia de su victoria. Amén. Eso es. 94. ¿Cómo sabe usted que la tiene? La tengo. Amén. Él me la dio por su gracia. Yo la siento. Yo la conozco. Yo la veo obrando en mi vida. Me cambió. Y de acuerdo a este libro aquí, él dijo que yo tenía vida eterna y que no podría ir al juicio porque yo he pasado de muerte a vida debido a que él tomó mi juicio por mí. Y si él pagó el precio, no intente llevarme a ningún juicio. Él ya lo ha tomado por mí. Y yo lo acepté, sí, Señor. Así que no hay más juicio, no hay más muerte. Oh, yo tengo que dejar la iglesia y dejar a la gente algún día, pero eso si Jesús tarda. Y si eso sucede, bueno, hermanos, yo no estoy muerto. Yo no puedo morir, yo tengo vida eterna. ¿Cómo puede uno morir con vida eterna? ¿Ven? Siempre en la presencia de Dios y para siempre estaré con Él. Amén. Eso conmueve mi corazón, hermanos. Me hace querer empezar a predicar otra vez. ¿Ven? Eso es correcto. Oh, Él es maravilloso. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso, maravilloso. ¿No es Jesús mi Señor maravilloso? Ojos han visto. Oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es Jesús mi Señor maravilloso? Yo amo ese testimonio. Ojos han visto, oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es Jesús nuestro Señor maravilloso? 95. Oh, yo le amo. Él es mi paz, mi vida, mi esperanza, mi rey, mi Dios, mi salvador, hermanos, oh hermanos, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi todo. ¿Ven ustedes? Solíamos cantar una alabancita como esa. Ustedes saben, ¿oyeron ustedes alguna vez esas alabancitas pentecostales como... Espero que tengan esa grabadora apagada, ¿ven? Esa alabanza que solíamos cantar. Él es mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano. Él es todo para mí. Es todo, todo, todo para mí. Es todo, todo, todo para mí. Es parte. Es mi padre, es mi madre, mi hermana y mi hermano. Él es todo para mí. ¿Recuerdan ustedes cuando solíamos cantar esa? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¡Qué cosa! Hace años. Y también solíamos cantar, la sangre fue, yo sé. La sangre fue, yo sé. La sangre fue, yo sé en mí. Cuando perdido estaba, murió por mí en la cruz. La sangre fue, yo sé en mí. ¿Recuerdan ustedes esa antigua alabanza? Veamos. ¿Cuál era la otra que cantábamos? Veamos. Oh, no velarás conmigo una hora. Mientras voy allá, mientras voy allá. Oh, no velarás conmigo una hora. Mientras voy allá y oro.
Estoy venciendo, estoy venciendo, estoy venciendo, estoy venciendo, porque amo a Jesús, Él es mi Salvador, y Él se sonríe y me ama también. 96. Solía ser que el anciano hermano Smith, un hermano de color, se reunía allá en la esquina y oía a esos amigos de color allá y me sentaba allí y gritaba y lloraba y todo lo demás. Sacudía todo mi automóvil y brincaba alrededor de él así. Todos ellos palmeaban sus manos. El hermano Branham palmea sus manos mientras canta. ¿No velarás conmigo? Ese pequeño ritmo que tienen los amigos de color, ustedes saben, nadie puede cantar como ellos. Vale más que ni lo intenten, ¿ven? Una hora, mientras voy allá, hermanos, me sentaba allí y yo decía, Dios, un muchachito como de 20 años de edad. Yo corría alrededor y alrededor de ese automóvil y solamente gritaba y alababa a Dios, así de esa manera. ¡Oh, qué hora! Eso era solo el inicio del principio, cuando Dios solo se estaba moviendo entre la gente de esa manera. Ahora hemos entrado en una iglesia fuerte, no con muchos miembros, pero poderosa en el Espíritu. Amén. ¡Cuán maravilloso! 97. Luego tenían una alabancita. Yo recuerdo el día allá en Chattanooga, Tennessee, cuando me encontré esa... No, Chattanooga, fue allá en Memphis cuando yo encontré a esa mujercita de color. Ustedes saben, parada allí, ustedes me han oído hablar acerca de ello. Ustedes saben, su hijo tenía una enfermedad venérea y ella tenía una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza, reclinada sobre la banca. El hermano Branham dijo aquí, banca, en lugar de puerta. Así de esta manera. Y el Señor paró ese avión allá y no le permitió salir de alguna manera. Y ellos me dijeron, venga y tome. Y el Espíritu Santo dijo, da una caminadita y ve en esta dirección. Y yo me fui caminando por allí cantando. Yo pensé, qué cosa, mi avión está a punto de partir. Continuaba diciéndome, camina, continúa caminando, continúa caminando. Al principio de la etapa de mi ministerio. Y yo miré reclinada en el cerco allí y una pequeña chocita, un lugarcito allí. Estaba una hermana anciana parada allí. Ella era, parecía como una de esas hermanas de las panqueques de la tía Yemima. Grandes mejillas abultadas, ustedes saben, y su cabello con su camisa hacia atrás. Ella reclinada en la puerta de esa manera y yo estaba cantando esa alabancita acerca de pequeña. ¿Cuál era la? Olvidé el nombre de la alabancita que canté. Ahora, es algo acerca, era una alabancita pentecostal, un pequeño jubileo y paré de cantar. Estaba muy cerca y pasé al lado. Y ella estaba parada allí y las lágrimas corriéndole por esas grandes y abultadas mejillas. Yo quería abrazarla. Ella dijo, buenos días, predicador. Yo dije, tía, ¿qué dijo usted? Ella dijo, yo dije, buenos días, predicador. Yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un predicador? Ahora, para la gente en el sur, eso significa ministro. Ustedes saben, dije, ahora, ¿cómo sabía usted que yo era un predicador? Ella dijo, yo sabía que usted venía. Yo dije, ¿sabía usted que yo venía? Yo pensé, aquí está, ¿ven? Ella dijo, sí, señor. Dijo, ¿leyó usted alguna vez en la Biblia la historia predicadora acerca de esa mujer tsunamita? Yo dije, sí, tía, yo la he leído. Ella dijo, yo soy esa clase de mujer. Ella dijo, y yo le pedí al Señor que me diera un bebé, a mí y a mi esposo, y yo lo criaría para él. Dijo, él lo hizo. Él me dio el bebé y dijo, yo lo crié un buen muchacho, dijo. Él se metió con la mala compañía, predicador. Él contrajo una mala enfermedad y dijo, él está acostado allí adentro muriéndose. Se ha estado muriendo como por 2 días ahora.
Él ni siquiera ha estado consciente por 2 días. El doctor estuvo aquí y dijo que él no puede vivir. Dijo, él se está muriendo. Era una enfermedad social y dijo, yo no soporto ver a mi bebé morir. Y oré toda la noche. Y dijo, yo dije, Señor, dije, yo soy la misma clase de mujer que era la mujer tsunamita. Pero dije, ¿en dónde está tu Eliseo? 99. Y dijo, me fui a acostar y yo soñé un sueño, que yo estaba parada aquí en esta puerta y yo lo vi a usted viniendo por la calle con ese sombrerito inclinado un poquito hacia un lado de su cabeza. Pero dijo, solo hay una cosa, dijo, ¿dónde está? Dijo, usted debía traer un maletín en su mano. Yo dije, lo dejé allá en el hotel Peabody. Dijo, yo sabía que usted debía traer un maletín. Y ella dijo, mi bebé se está muriendo. Yo dije, mi apellido es Branham. Ella dijo, estoy contenta de conocerlo, predicador Branham. Yo dije, yo oro por los enfermos. ¿Ha oído usted alguna vez de mi ministerio? Dijo, no, no creo haberlo oído. Dijo, ¿por qué no pasa? Y yo pasé. Ese muchacho grandote acostado allí, yo estaba procurando decirle a ella acerca de sanidad divina, pero eso no era en lo que ella estaba interesada. Ella quería oír a ese muchacho decir que él era salvo y listo para irse. Y ella dijo, y Dios lo salvó. Y como un año después, yo lo vi a él allá como un maletero, allá en la estación, cómo el Señor hace cosas. Y entonces cuando regresé después de eso, ese avión debía haber salido a las 7 en punto, y eran como las 9:30, y tomé un taxi y regresé. Y en el preciso momento que entré, se anunció la última llamada para el vuelo número tal y tal. El Señor detuvo ese avión en tierra allí mientras fui y oré por ese muchacho, ¿ven? Eso es. Párrafo 100. Yo estaba procurando recordar de esa alabancita. Uno de ellos, esa es. ¿Cómo solíamos cantar es aquí y palmear nuestras manos? Cantábamos, uno de ellos, es mi gozo en decir, soy uno de ellos, aleluya. Uno de ellos, es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Lo que Él hizo por ellos ese día, por ti lo mismo hará. Estoy contento de decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. ¿Lo están? 101. Escuchen este verso. Aunque esta gente no esté instruida, ni tenga fama que alardear, recibieron su bendición pentecostal al bautizarse en el nombre de Jesús. Y están diciendo hoy y por donde quiera que todavía su poder es el mismo. Estoy contento de decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Ven mi hermano, busca esta bendición, que de pecado limpiará tu corazón. Las campanas de gozo empezarán a repicar y el fuego en tu alma mantendrá. Estás quemando hoy en mi corazón. A su nombre, gloria. Estoy contento de decir, soy uno de ellos. ¿Están contentos de eso? Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. 102. ¿No están contentos? Estrechémonos la mano uno con el otro cuando la cantemos. ¿Están de acuerdo? Hagámoslo. Uno de ellos, es mi gozo en decir, soy uno de ellos, uno de ellos.
uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Oh, ven, mi hermano, busca esta bendición que de pecado limpiará tu corazón. Las campanas de gozo empezarán a repicar y el fuego en tu alma mantendrá. Está quemando hoy en mi corazón a su nombre. Levantemos nuestras manos, contento de decir, soy uno de ellos, todos juntos. Uno de ellos, es mi gozo en decir, soy uno de ellos, uno de ellos. Uno de ellos, es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Escuchen bien, otra vez ahora, fíjense, aunque esta gente no esté instruida, ellos nunca salieron del colegio, ni tengan fama de alardear. Recibieron su bendición pentecostal al bautizarse en el nombre de Jesús y están diciendo hoy, por donde quiera, en cada rinconcito y esquina, que su poder aún el mismo es. Estoy contento de decir, soy uno de ellos. Oh, cántenlo, iglesia. Ellos, uno de ellos. Es mi gozo de decir, soy uno de ellos. Oh, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Saquen su pañuelito ahora. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos. Alabado el Señor, amén. Somos como niños. Nada formal respecto a nosotros. Dios no es formal. ¿Es correcto eso? Sí, Señor. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo en decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Oh, es mi gozo en decir, soy uno de ellos. 104, ¿están ustedes realmente contentos de poder decirlo? Solo levanten su mano, digan, alabado el Señor. El hermano Branham y la congregación dicen al unísono, alabado el Señor. Yo estoy contento que soy uno de ellos. Estoy contento de serlo, Señor Dios. Estoy tan contento, uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento de que puedo decir, soy uno de ellos. Oh Dios, ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos a mantener las luces brillando, Señor, mientras marchamos hacia Sion. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Ofrecemos nuestras vidas a ti para servicio. Amén, amén. Oh, marchando a Sion, oh, la hermosa Sion. Marchando hacia arriba, Sion, la hermosa ciudad de Dios. Vengamos nosotros que amamos al Señor y que nuestro gozo se dé a conocer. Unidos en una alabanza de dulce armonía, unidos en una alabanza de dulce armonía. Y así rodear el trono y, oh, solo canten en el Espíritu, el trono, oh, marchando a Sion, la hermosa Sion, marchando hacia arriba, Sion, la hermosa ciudad de Sion, oh, marchando a Sion, la hermosa Sion, marchando hacia arriba, Sion, la hermosa ciudad de Dios. Dejen que rehúsen cantar los que a nuestro Dios no conocen, pero los hijos del Rey Celestial, pero los hijos del Rey Celestial proclamen su gozo doquier, proclamen su gozo doquier. Cantémoslas marchando a Sion, oh, la hermosa Sion, marchando hacia arriba, Sion, la hermosa ciudad de Dios. 105, oh. ¿No los restriega eso? ¿No aman ustedes estas antiguas alabanzas? Yo preferiría esas alabanzas que todas las que uno pudiera, o cualquiera de esa otra clase de alabanzas que ustedes pudieran tener. Esas son alabanzas buenas que se sienten en el corazón. Oh, hermanos, me siento tan bien y feliz cuando las canto, sencillamente bien. Hermanos, me siento como regocijarme de Jesús, el nombre invoca, búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán, suave luz, precioso nombre, manantial, oh, cuán dulce, de esperanza, de fe y amor,
Sumo bien celestial es Jesús el Salvador, mientras inclinamos nuestros rostros ahora, inclinándonos al nombre, postrándonos a sus pies. Lo coronaremos Rey de Reyes al terminar nuestra jornada. Suave luz, manantial de esperanza, el hermano Neville termina el servicio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios nos llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Este mensaje glorioso se predicó en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de julio del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para nosotros este glorioso privilegio que Dios nos ha dado el lecturar estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Iniciamos a mucha honra con la lectura de este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice, gracias hermano Neville, el Señor lo bendiga. Solo permanezcan un momento de pie mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Párrafo 2, bondadoso Padre Celestial, estamos acercándonos a ti otra vez en esta mañana por misericordia y por dirección del Espíritu Santo hoy. Pues hemos comprendido que debemos reunirnos en esta mañana y enseñar tu palabra para que podamos saber cómo vivir en este día presente y cuál es la hora del día en la que estamos viviendo. Pedimos tu santa dirección en nuestros pensamientos, en nuestros corazones hoy, que tú nos dirijas a toda palabra que es necesario que nosotros sepamos, que tú obras nuestras bocas libremente. Y también nuestros corazones para recibir eso que tú nos hablarás y que cierres nuestras bocas a las cosas que no están correctas, sabiendo que únicamente tú puedes revelar la palabra de Dios. Y ahora siendo que tengo que dejar a la iglesia inmediatamente ahorita para ir a las otras partes del mundo, yo te los estoy encomendando a ti, Señor, lo cual ellos son parte, la niña de mis ojos. Por así decir, ellos son los que han sido engendrados para ti por medio del Espíritu y por medio de la palabra de verdad. Y yo pido que tú los bendigas, Señor, y los guardes muy unidos por medio del vínculo del amor de Cristo. Bendice a nuestro querido y amado pastor, el pastor de las ovejas. Pedimos que tú lo unjas con el Espíritu Santo de tu palabra y revélale a ellos y alimenta la manada. Y una vez, hace poco, cuando tú mostraste la visión del pequeño tabernáculo aquí, tocante de almacenar el alimento, pues vendría un tiempo cuando se necesitaría todo esto. Cuando vimos al hermano Shodman y al hermano Woods listos para cruzar y entrar a otro país, pero tú dijiste, almacena este alimento aquí por ahora, Señor. Yo he tratado de hacer eso reverentemente. Y ahora esta mañana en esta lección de que hemos pensado, yo pido que tú lo corones completamente, Señor, para mostrar que tú eres Dios y que esta es tu palabra y tu verdad. Concédelo, Señor, para que la gente se pueda alimentar de eso y engrosar. Por, sí,
por así decirlo, en la gracia de Dios. Que ellos puedan ver que es la gran misericordia de Dios para con nosotros en este día. Bendice a todos los que están presentes y a aquellos quienes les gustaría estar presentes, Padre, y recibas gloria a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor ahora los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Párrafo 4. Y creo yo, antes que empecemos, que tenemos aquí a un pequeño bebé, un Collins. Yo me encontré con el padre hace solo unos cuantos momentos y él tenía un pequeño bebé que él quería dedicar. Y queremos hacer eso ahorita, si el hermano o la hermana Collins, uno de ellos, trae al pequeñito al frente para que podamos tener el servicio dedicatorio para este pequeñito. Párrafo 5. El irse. Como ustedes saben, bueno, causa, pues estos son miembros leales o del cuerpo de Cristo. ¿Se fijaron ustedes que yo nunca dije del tabernáculo, del cuerpo de Cristo? Este cuerpo aquí, una parte de su cuerpo. Y ellos tienen un pequeñito aquí que ellos quieren dedicar. Y ahora este es el trabajo que pienso que mi esposa siempre me envidia. El de coger a los brazos a los bebés. Y hermano Nevi, si usted pasa adelante, por favor. Para pues, ¿cuál es su primer nombre, hermano? El padre contesta, Clyde. Estos son el hermano y la hermana Clyde Collins. Es el hermano de nuestro precioso hermano aquí, el reverendo Collins Wilbur. Y veo que ellos han tenido un aumento en el número de Collins aquí y es un pequeñito muy bonito. ¿Qué edad tiene él, hermana Collins? La hermana dice, la madre dice, casi 4 meses. Casi 4 meses. ¿Y cuál es su nombre? Marcos David. Marcos David. Ese es su nombre muy bueno. Se mira como un niño muy bueno. ¿Qué cosa? Es un niño algo grande también. Ahora, yo sé que las madres de aquí pueden apreciar este pequeñito aquí. ¿No es un muñeco? El hermano Branca levanta a Marcos David delante de la congregación. Muy bien, mientras inclinamos ahora nuestros rostros. Párrafo 7, Padre Celestial, mientras este joven padre y madre vienen con esta preciosa y pequeña masa de carne humana que se les fue dado a ellos en su unión, puesta en sus manos para cuidarlo para el Señor Dios. Ellos reverentemente traen al pequeño Marcos David aquí para dedicarlo al Todopoderoso, quien les ha dado a este precioso niño, buen niño y en buena salud, a su cuidado para ser criado para la gloria de Dios. Señor, bendice al padre y a la madre, que la tinaja nunca se vacíe en la casa y que la vasija nunca se seque. Que el padre esté saludable y sea capaz, Señor, de trabajar para traer alimento para el pequeñito. Que la madre sea saludable y capaz de prepararlo y sus corazones preparados, Señor, para enseñar al pequeñito, para criarlo en la admonición de Dios. Concédelo, Señor. Ahora, de sus brazos a los míos, viene este adorable niño, el pequeño Marcos David, y yo lo presento, junto con el anciano de la iglesia aquí, a ti, en el nombre de Jesucristo, para una vida de servicio. Concédelo, Señor. Recibe gloria de su vida, que él viva una larga vida, aún en esta venida del Señor Jesús, si eso te place a ti. Y si es así, que él llegue a llevar el mensaje del Señor Dios en la edad que está por venir. Concédelo, guárdalo saludable, feliz y que su corazón siempre se aplique a hacer las cosas que sean correctas delante de Dios. En el nombre de Jesucristo, ofrecemos al niño a ti en dedicación. Amén. Dios los bendiga, Dios bendiga a la hermana Collins y a este hermoso niño y a usted, hermano Collins, Dios sea con ustedes. Tráiganlo, todos nosotros juntos, tráiganlos. Tráiganlos de los campos del pecado, tráiganlos, traigan a los pequeñitos a Jesús. Me gusta eso, ven, tráiganlos a Cristo antes que el diablo aún tenga una oportunidad. Ellos entonces ya están presentados a Él para una vida de servicio. Párrafo 9. ¿Sabe alguno si la familia Dawes, cualquiera de ellos, vino hoy o no? Hermana Dawes. Hermano Bronk, ¿está usted aquí, hermano Bronk?
Sí, estoy contento y el hermano Daus todavía está con nosotros. ¡Maravilloso! El hermano Tom Brown comenta tocante a la condición del hermano William Daus. El hermano Daus casi nos dejó. Ven, no podemos decir mucho o pedir mucho. Él ya tiene 21 años pasados del tiempo que Dios le dio a él que viviera. Ese es un tiempo de vida ordinaria, pasado del tiempo que Dios le dio a él que podía vivir. Para podías por último, pero tuvimos una llamada el otro día de que él se estaba muriendo. Y nos apresuramos para llegar allá. Y el Señor Dios realmente fue bueno con él. Le ha permitido vivir más. Yo solo pienso que él está listo y solo está esperando la venida del Señor. Pero como ustedes saben, no nos gusta que alguien nos deje. Nosotros solo, el anciano es como un papá para mí aquí. Yo lo recuerdo sentado aquí mismo en el viejo tabernáculo, la porción vieja, cuando esa luz iluminó allí sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Se levantó allí de su asiento y él vino, como de unos 87 u 88 años de edad, usando un bastón. Subió aquí y dijo, yo quiero entrar allí y ser bautizado. Alguien fue y le trajo ropa. Él no podía esperar hasta la siguiente ocasión. Él tenía que venir en ese momento, en ese momento. Así que me gusta eso. Él dijo el otro día, yo estaba hablando con él. Él dijo, ¿piensa usted que yo estoy bien ahora, hermano Branham? Y yo dije, ¿ha ido usted alguna vez a un doctor para un examen físico? Él dijo, sí, señor. Yo dije, el doctor se pone el estetoscopio en sus oídos y lo pone sobre su corazón para ver si su corazón está latiendo bien. Y le hace un electrocardiograma y luego le mide la presión arterial, le ordena un examen de orina y demás. Usa instrumentos para dar cuenta de su condición física. Ahora, de la manera que él hace eso, él mira en un libro aquí, en el cual los especialistas de esos diferentes tópicos escriben. Si esto sucede, esto es lo que está mal. Amén, hermanos y hermanas. Realmente es un privilegio para nosotros de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Continuando con la lectura de este mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Del año 63-07-28, párrafo 11. Y yo dije, ahora el único estetoscopio que yo tengo es la Biblia, ¿sí? Para el alma. Y yo dije, yo le voy a dar a usted el examen. Yo dije, San Juan 5:24 dice, el que oye mis palabras, yo dije, eso no es solo sentarse y escucharla. Eso es recibirla, ¿ve? Recibirla, usted la cree. Algo dentro de usted le dice que está correcto. Usted la hace tal, usted la cree, es suya. El que oye ya es suya. Mis palabras. Y cree en el que me envió. ¿Cree usted eso? Él dijo, yo lo creo. Yo dije, entonces yo le diré a usted lo que el doctor, el jefe, dijo. Él ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación o juicio. Yo dije, hasta donde yo sé, de acuerdo a los libros, usted ha pasado el examen. Ese anciano de casi 100 años de edad, no uno que acostumbraba a ir a la iglesia en lo absoluto, sino que la primera vez que esa luz iluminó su camino, él la recibió. ¿Ven esa simiente predestinada allí? Sí, señor. ¿Ven? Tan pronto como la luz la tocó, viene inmediatamente a vida. 12. Ahora, yo sé que hoy está caluroso y me es duro llamarlos a ustedes para que se reúnan para un servicio en donde están apiñados de esta manera. Pero sin embargo, yo pensé, por la gracia de Dios, que yo tendría otro servicio antes que tuviera que dejarlo a todos ustedes por una corta temporada. Confío que así sea. Y tengo ahora que salir mañana en la noche para Chicago, para empezar el miércoles.
Yo pensé llegar allá un poquito antes, si fuera posible descansar un poquito antes de empezar una serie de servicios. Y creo que ellos lo tienen. Aquí, yo lo estaba mirando aquí, está anunciado allá. Se llama el Marengo Area. Sí, alguien dice Marigold. Sí, Area, Arena. Arena Marigold es en donde se llevará a cabo empezando el miércoles de la noche hasta el domingo, y los hombres de negocio del Evangelio Completo tienen también un desayuno el sábado en la mañana. Y yo no sé exactamente dónde ellos tienen lo anunciado que será. No, luego el sábado en la noche será en la Lane Tech. Yo veo aquí que está anunciado. 13. Ahora, si ustedes están en los alrededores de esa área o ya va a ser un servicio, solo un servicio regular evangélico como el que nosotros tenemos en cualquier ocasión, la mayoría de los mensajes serán basados principalmente sobre algo que ha sido enseñado aquí. Porque aquí es en donde nosotros hacemos nuestras cintas. ¿Ven ustedes? Allá ellos pueden discutir. Pero si ellos obtienen cintas hechas aquí, eso depende de ellos, si ellos quieren escuchar cualquier cinta. Provienen directamente de aquí. Este es nuestro propio púlpito. Así que allá, por lo general, yo trato de tocar sobre algo no muy profundo, porque muchos de ellos no son muy profundos en experiencia y los que llegan allí. Pero aquí yo siento que tengo derecho a decir lo que Dios ponga en mi corazón, decirlo desde aquí. Así que todas nuestras cintas son hechas aquí. ¿Ven? Y ellos están allá en el cuarto ahorita. Ustedes pueden ver sus cabezas por encima del vidrio opaco allá, en donde están sentados con sus grabadoras. 14. Ahora, si ustedes quieren ir a la reunión, estaremos muy felices de tenerlos allá. Si ustedes llegan allá y no saben exactamente a dónde ir, bueno, solo pónganse en contacto con cualquiera de la gente del Evangelio Completo o con el hermano Carlson, y él les dirá que eso es. Él puede informarlos, o la iglesia de Filadelfia, cualquiera de ellos. Ellos les pueden decir a ustedes exactamente cómo llegar al lugar. 15. Luego regreso el próximo lunes en la noche. No sé la hora precisa, tarde o noche. Y el martes regresamos a Arizona para poner a los niños en la escuela y demás. Y luego yo no sé exactamente cuándo yo voy a regresar otra vez, porque el Señor, yo quiero que Él me guíe exactamente lo que tengo que hacer. Una cosa muy extraña sucedió. Más vale que yo sé que esto está grabándose, y más vale que lo diga aquí, mientras las visiones y las direcciones del Espíritu Santo se están moviendo. Me gusta obrar exactamente mientras se están moviendo. Eso es. Ahora, este último año ha sido uno de los tiempos con más visiones que yo alguna vez haya tenido en todo mi ministerio. Ha sido este último año de cosas que han ocurrido, que ustedes, hermanos, saben que fueron predichas antes que sucedieran, y sucedieron exactamente de la manera que se dijo. 16. Ahora, regresamos aquí para visitar. El clima en este lugar a mí ciertamente no me gusta, porque yo soy sencillamente me enferma tanto, tan pronto como llego aquí, y yo puedo cruzar a lo alto de la montaña allá arriba y bajar a este valle. Y estoy aquí como unos 10 minutos y me da urticaria, me enfermo. El clima me da vértigo, todo se mira tétrico, oscuro, y yo sencillamente tengo que salir de ello, ¿ve? 17. Y el otro día yo le estaba hablando a mi esposa, pero lo que me trae aquí son ustedes, hermanos, ¿ven? Esta iglesia. Yo les digo a ustedes, de todos los lugares donde he ido en mi vida, este es mi lugar favorito para venir y predicar el Evangelio. Parece que nosotros podemos hacer una cinta de aquí que es 10 veces mejor que la de alguna otra parte. ¿Ven? ¿Ven? Esa es la razón que yo digo, en donde Dios está haciendo algo. Entonces, quédese allí con eso. Pero yo pienso que donde estuvo el gran error fue que fallé de salir la primera vez cuando Él me llamó. Por lo tanto, Él hace algo difícil para mí cuando yo vengo. La obediencia es mejor que el sacrificio. 18. Y entonces yo estaré viniendo y yendo todo el tiempo predicando en el tabernáculo. Y ustedes, hermanos, que son de fuera de la ciudad, serán notificados.
Billy Paul estará aquí en la oficina y pueden comunicarse con él en cualquier momento y estaremos regresando aquí. Tienen y luego las siete trompetas siguen inmediatamente. Es la voluntad del Señor. Las siete últimas plagas y las copas y demás, cuando podamos y quizás tengamos un clima un poco más fresco o algo, como sea que el Señor dirija. 19. Ahora, el otro día cuando llegué yo, hubo una pregunta que salió respecto a algo, respecto a alguien que me había dado un cheque y decía, personal, solo para mí y para mí únicamente, con impuestos pagados gratuitos y todo lo demás. Bueno, fuimos y Billy sabía que yo como que tenía necesidad de ese cheque. Y yo, él fue y le preguntó a los abogados si podíamos cobrarlo. Él dijo, bueno, él es un ciudadano americano. ¿Por qué no puede cobrarlo? ¿Ven? Dice que es con impuesto pagado y todo lo demás, gratuito. Cualquier ciudadano puede hacer eso. 20. Así que entonces él no podía estar satisfecho con eso. Billy, así que él fue a donde el contador público. Él dijo, bueno, ciertamente que él puede cobrar eso. Dijo, él es un ciudadano de los Estados Unidos. Así que, bueno, él no pudo quedarse satisfecho con eso. Así que él le llamó a Merle Miller. Y ese es el director de la Asociación de Impuestos allá en Indianapolis. Eran nuestros abogados. Y así que Ice y Miller, así que seguro que está bien. ¿Ve? Seguro que él puede tomar ese cheque. Ese es hecho a favor de él. Únicamente puede ser endosado por él. Yo era el único que podía endosarlo y demás. Y no podía ser estampado con nuestro. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura del nuevo mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 21. ¿Ven? Yo no cobro ningún cheque. Eso es por lo que ellos me agarraron la otra ocasión. Alguien traía un montón de cheques y decía, tome, hermano Branham, en la reunión. Yo firmaba, William Branham, William Branham. Bueno, el gobierno estaba encargándose de todo eso, todo el tiempo. Y yo lo estaba firmando para mí mismo y estaba pagando las deudas allá. Pero ellos dijeron que debía impuestos de todo eso, que no se habían pagado de todas maneras, $300,000. Así que entonces allí fue en donde vino el pleito. Así que entonces tan pronto como yo metí ese cheque, ¡zas! Ahí vino el agente de nuevo y dijo, volveremos a abrirle el caso a él ahora. Así que lo hizo un poco difícil. Y el hermano Lee Bale, sentado aquí, me imagino que está bien decirlo. Nosotros solo, él había venido. Y este fino erudito bautista aquí había, yo lo bauticé a él en el nombre de Jesucristo. Aquí en el bautisterio el otro día, al hermano Lee Bale. Y así que él es realmente un hombre fino, un hermano en Cristo. Él nos ha predicado aquí antes y es muy educado intelectualmente. Y aparte de eso, es un hombre guiado por el Espíritu. Cuando la luz lo iluminó, él dijo que intentó de apartarse, pero sencillamente no pudo hacerlo. Así que yo lo bauticé aquí mismo la otra mañana. No pudo soportar más tiempo. Así que vinimos aquí y nos pusimos nuestra ropa y entramos. Y fue bautizado en el nombre de Jesucristo 23. Bueno, yo pensé, siendo que él había tomado ese fino alimento espiritual, quizás para hablar un poquitito, tomaríamos un poco de alimento natural. Así que fuimos al Berraco Azul y nos sentamos. Estábamos platicando y salió el tema de ¿cómo permite usted que la gente hable de usted de esa manera?
Ahora, el hermano Bill es uno de los hombres más finos que yo alguna vez haya conocido, pero él es un poco rápido con el gatillo. Yo siempre le he dicho, como ustedes saben, y así que él, así que yo dije, yo espero que esté bien eso, hermano Bill. Así que él, yo dije, no se enoje tan rápido, estése quieto, Dios es el que lo está haciendo. Él dijo, pudiera estar bien para usted. Él dijo, pero bueno, él, yo creo que él es tan inteligente que eso es con lo que él se está encontrando. Esas personas inteligentes e intelectuales. Así que él sabe muy bien cómo contestarles. Y ellos no tienen lugar en donde pararse. Eso es todo. Así que yo dije, mire, hermano Bailey, estábamos sentados en el berraco azul. Yo dije, un día David, después de ser echado del trono por su propio hijo, destronado, un amotinamiento, Israel dividido, y David quitado del trono por su propio hijo, e iba saliendo de la ciudad llorando. Y un hombre que no le gustaba su mensaje del último día, saben ustedes, a él no le importaba a él, un hombrecito, algo inválido, yendo allí, haciendo burla de él, y él escupió a David. Y ese guarda sacó la espada, dijo, ¿permitiré que la cabeza de ese perro se quede en él, el que escupió a mi rey? David dijo, déjalo en paz. El Señor le dijo que hiciera eso. Ve, lo escupió, haciendo burla de él. Y luego lo escupió a él. Dijo, el Señor le dijo que hiciera eso. Bueno, nosotros sabemos la historia, cómo regresó. El hermano Bailey pensó que se necesitó muchísima gracia para hacer eso. Así que en cuanto regresé y entré en la oficina, el contador público llamó a Billy Paul y le dijo tocante a esto. Así que el hermano Bailey se fue conmigo a la casa. Cuando entré, le había dicho a mi esposa, ya como en la tarde, no sé la hora precisa, entramos en la habitación, yo dije, yo tengo algo que decirte, cariño. Apenas habíamos estado platicando antes que me fuera, ella dijo, Bill, yo sé que Dios te envió allá, todos sabemos eso, pero Él nunca te dijo que regresarás. Dijo, bueno, eso es tocante a lo que yo estoy preocupada. 26. Yo dije, bueno, yo pienso que es por ti y los niños. No importa en cuanto a mí, yo le voy a servir de mediante a donde quiera que yo vaya. Y así que me regresé y le dije tocante al asunto. Así que me di la vuelta y guardé mi sombrero. Y alguien dijo algo como, oh, ese recaudador de impuestos. Deberíamos salir, como que dijeron algo muy fuerte de esa manera, sin pensar de lo que yo le había dicho al hermano Bill, o yo dije, déjalo en paz. Quizás el Señor le dijo que hiciera eso. No acabé de decir eso cuando una luz iluminó la pared y escribió a lo largo allí, el hermano Bill, Bells, y mi esposa sentados allí, regresa a Arizona. Escribió palabras a lo largo de la pared. Regresa a Arizona. Correcto. Así que ahí voy. Amén. De regreso a Arizona. 27. Ahora, esta semana ha sido una semana de grandes bendiciones. Tuvimos entrevistas privadas esta semana con personas que habían estado esperando desde los 7 años. Y no lo dudo que algunos de ellos, por supuesto, fueron llamados de afuera de la ciudad y por toda la nación. Pero una mañana antes que empezaran las entrevistas, sentado en el cuarto, el Espíritu Santo me permitió escribir exactamente todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos querían preguntar, colocar las preguntas exactamente de la manera que ellos querían y decirles sus sueños e interpretaciones antes que aún ellos me los dijeran. Ahora, las personas que estaban en el cuarto están aquí y yo les permití hablar. Ellos decían, bueno, hermano Branham, yo vine por esto y lo otro. 28, yo dije, mire, recuerde,
Nosotros nos hemos reunido aquí no para tener compañerismo. No hemos venido aquí para tener compañerismo uno con el otro. Hay una pregunta que usted tiene en su mente, en su corazón, con la que usted ha tropezado y no sabe qué es. Y quizás yo sea capaz, por medio de la ayuda de Dios, de contestársela. Yo dije, recuerde, la reina del sur también tenía algunas preguntas cuando ella vino a Salomón. Y la Biblia dice que no hubo nada que le reveló, o mejor dicho, no hubo nada escondido que Salomón no le pudo contestar a ella. Y yo dije, uno más grande que Salomón está aquí, ¿ve? Correcto. El Señor Jesús prometió, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Y cualquier cosa que ellos piensen o deseen y pidieren, se les dará a ellos. Y ahora su pregunta es algo de lo cual usted no sabe al respecto. Algo que usted no sabe cómo abordarla. Algo que usted no sabe qué hacer al respecto. 29. Y yo dije, y otra vez, la escritura dice esto, que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, en otro mundo en donde los cinco sentidos no lo declaran. Los cinco sentidos únicamente tienen contacto con este mundo. Si ustedes no tuvieran tacto, no pudieran sentir nada. El sentir no sería nada para ustedes. Eso sería otro mundo. Si ustedes no tuvieran vista, lo que ustedes mirarían sería otro mundo. Ustedes no sabrían nada al respecto. Así que estos cinco sentidos es la única cosa que Dios nos permitió tener. Ahora, hay otro llamado fe. Pero por fe, ustedes suben una escalera y finalmente ustedes pueden llegar tan alto al grado que entran en otro mundo, lo cual es una visión. Allí ustedes pueden ver. Lo mismo que si ustedes nunca conocieran qué era lo que estaban sintiendo con su sentido del tacto. Nunca lo vieron y luego sus ojos se abrieran y ustedes pudieran verlo. Todo eso sería un misterio para esa persona que nunca pudo ver. Sería un misterio para él, pero sin embargo, eso es. Párrafo 30. Y allí adentro, el Señor, antes que llegáramos ahí, personas de todo el país, de donde quiera, del norte, sur, oeste, vinieron para estas entrevistas. Y tan pronto como ellas terminaban de hablar, exactamente las preguntas que ellas preguntaban, la cosa que ellas preguntaban, yo decía, vea aquí. Y tomaba, y había ahí un pedazo de papel con cada pregunta, y colocaba exactamente de la manera que ellas las preguntaron, les iba a preguntar. Sus respuestas estaban escritas aquí, a la pregunta, justamente de la manera que fue contestada. El Señor es maravilloso. Él sabe todas las cosas, pero sin embargo, me tomó como 3 días para recuperarme de esa tarde. Lo que sucedió, una cosa tan agotadora. Y ahora yo pensé llevarla a cabo antes que partiéramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Párrafos 31 dice, y esa es la manera correcta, la verdadera manera de para lidiar con individuos. Ahora, hay cosas que pueden decirse. Y si la gente está aquí, que sabe que los secretos de los corazones fueron revelados, que absolutamente sería horrible, causaría crímenes, causaría que alguien le disparara a otro matándolo o algo, si eso fuera revelado aquí mismo en la plataforma de esa manera, en público, delante del público, causaría delitos de penitenciaría y todo lo demás, que 32. Pero cuando uno está sentado con otro de esa manera, solo ustedes, dos, el Espíritu Santo. Pero entendemos esto, que lo que ellos me preguntan es privado. Yo no digo nada al respecto. Y lo que les digo a ellos depende de ellos si quieren decirlo o no. Ven,
pero es para que se sepa entre nosotros en la entrevista. Eso es tomando a la persona una a la vez y sentarse allí hasta que todo esté completamente resuelto por el Espíritu Santo. Ven, 33. Y luego pensar de la gracia del Espíritu Santo diciéndome todo al respecto de cada uno, toda una fila de ellos antes que aún llegaran ahí, de todo el país viniendo gente que yo nunca había visto en mi vida. Y todavía escribirlo para que ellos supieran solo era una rutina de acuerdo a las preguntas de la manera que ellos las contestarían. Párrafo 34. Un hermano tenía preguntas sobre la simiente de la serpiente, que yo no alcancé a contestarles exactamente debido a que su media hora había terminado. Yo espero que él lo entendió bien, las respuestas sobre eso en el papel. Él las tenía escritas y no alcanzó todas sus respuestas. Así que yo le di lo que había escrito, las respuestas en un pedazo de papel. Si él no lo tiene, Paul lo tiene. Yo sé que el hombre está sentado aquí, lo acabo de mirar hace unos cuantos momentos. Así que si él quiere encontrar eso, está escrito en un pedazo de papel las respuestas a sus preguntas. Párrafo 35. Ahora, ¡oh, cuán bueno es el Señor! Yo espero que todos estén sintiendo bien. Y ahora recordemos, y ahora cuando se ore por estos pañuelos, recordemos al hermano Dawn. Él es un hermano precioso y queremos recordarlo en oración. Párrafo 36. Yo veo al hermano Ungren, pero yo no puedo ver a la hermana Ungren en ninguna parte, si es que ella está bien ahora. Sí, la veo sentada a una cierta distancia de él. ¿Seguro? Sí, estoy contento. Porque nos llamaron la otra noche en un caso de emergencia de ella y de su hija, la hermana. Dawn se la salieron del camino. Y solo fue la gracia de Dios, ambas hubieran sido hechas pedazos allí mismo. Y se vinieron directamente a la iglesia. Abordaron un tren y se vinieron. Párrafo 37. Yo nunca los olvidaré a todos ustedes. Yo los amo. Dios sabe eso. Yo los amo. ¿Cómo ustedes vienen cruzando el país a través de un clima peligroso? Cuando miro a algunos hermanos aquí de York y de Alabama, y de diferentes lugares y de Tennessee y de todas partes que conducen sus automóviles por la carretera cubierta de hielo, resbalándose y viniendo y yéndose de esa manera para venir aquí a un solo servicio. 38. Cuando recibí esa llamada de emergencia para ir donde el hermano Dawes el otro día, yo no me había dado cuenta de un Lima, Ohio. Estaba tan lejos, solo yo pensé que estaba en un brinquito. Pero hermanos, yo salí de aquí muy temprano esa mañana y no llegué allá hasta la una de esa tarde, conduciendo a lo que el límite de la velocidad permitía, y en la autopista de doble carril. Y pienso de cuán cerca está eso en comparación a los lugares de muy allá en el sur, de donde estos otros hermanos vienen, de muy allá del norte y del este, de donde ellos vienen. Yo los amo, y esa es la razón que yo trato de ser lo más sincero aquí. 39. Y los de antaño, yo veo al hermano Grims y a ellos sentados allá atrás ahora, y los que han estado conmigo todos estos años y cosas, y cómo hemos crecido juntos. Yo estaba mirando a la fotografía de Marijo, creo que fue hace unas dos noches, solo era una niñita cuando primero nos conocimos, y ahora ella está casada, me imagino, y tiene niños. El hermano Grace y la hermana Grace, jóvenes, cabello negro y Meda y yo. Y aquí estamos canosos y encorvados. Ven, hay algo respecto a gente como esa que lo captura a uno. Ven, uno quiere estar con ellos. Ven, hay una u otra cosa que siempre lo hace a uno recordar. Solo lo estoy dando a ellos como ejemplos para otros que están aquí, jóvenes y ancianos. Esperamos con anticipación la venida del Señor. Párrafo 40 por último. Así que esta mañana yo lo he puesto, Dios creo, yo lo puso en mi corazón el enseñar una lección de escuela dominical aquí en esta mañana.
Si es la voluntad de Dios por un rato bastante largo, yo esté siendo mi último servicio por un tiempecito hasta donde yo sé. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de julio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 41. Y yo quiero que recuerden que el hermano Neville aquí se queda en la iglesia a cargo de este tabernáculo, bajo el Espíritu Santo, que él se queda aquí. Y él cree este mensaje y lo enseña igual que yo lo hago. ¿Correcto? En cualquier momento que ustedes quieran, pueden venir a oír al hermano Neville. Ciertamente les será de beneficio. Yo estoy seguro. Él es un gran servicio, un siervo de Jesucristo. Yo conozco a Orman Neville desde que yo era un muchacho y él no ha cambiado una pizca, únicamente que se ha acercado más a Dios. Yo recuerdo cuando primero lo vi me invitó a su plataforma metodista. Y cuando regresé aquí al tabernáculo, yo dije, algún día yo lo bautizaré en el nombre de Jesucristo. Y aquí está él con el mensaje ahora. Continuando, un real siervo valiente. 42. El hermano Neve pasa por muchas tensiones y quebrantos, que él no lo demuestra aquí en el tabernáculo, pero siendo que el Señor me permite mirar un poquito dentro de la vida de las personas, yo sé por lo que él pasa, muchos de ellos, ¿ven? Y él ciertamente pasa bajo mucho esfuerzo y tensiones y cosas. Y ustedes, hermanos, aquí, sosténganlo como Josué y Caleb sostuvieron las manos de Moisés mientras él trae la palabra. 43. Ámense unos a los otros por encima de todo. Ámense uno a los otros. No, no importa lo que el diablo trate de decir. Miren, todos ustedes son un gran grupo amoroso ahorita. Pero recuerden mi advertencia, ¿ven? Satanás no permitirá que se queden de esa manera. No, señor, él disparará todo, aun si él tiene que traer a alguien para hacerlo su instrumento. Él traerá a alguien crítico o un incrédulo, o lo hará, y lo hará que se siente y tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud y cosas. Luego él le inyectará a ese hombre alguna clase de cosas venenosas, y él empezará por toda la iglesia con eso. No tomen lados con eso. No tengan nada que ver ustedes con algo más. Ustedes piensen amoroso y amable y bondadoso uno con los otros. Oren por ese hombre, que él también sea salvo, o esa mujer, quien quiera que sea, solo oren por ellos y quédense uno con los otros. Quédense con su pastor, ¿ven? Él es el que guía, él es el guía de las ovejas. Ustedes denle sus respetos, él los guiará hasta el fin, porque él está ordenado de Dios para hacerlo. 44. Ahora, ¿recordarán ustedes eso? La congregación dice, amén. El enemigo vendrá y cuando él venga, solo únanse mucho más. Y al que el diablo está usando como un enemigo, o saldrá o se quedará y será uno de ustedes. Eso es todo. Nunca formen clanes, grupos entre ustedes o hablen y se hagan ustedes mismos exclusivistas. Nosotros somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, yo estoy enojado contigo, te voy a quitar porque tú eres una mano derecha. Él es mi mano izquierda. Yo quiero que él se quede ahí, aún la punta de mi dedo. Yo quiero que se quede ahí mismo. Que toda partecita de mi cuerpo se quede ahí mismo. Y Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos quedemos perfectamente muy unidos unos con los otros. Muy unidos unos con los otros. 45. Y ahora, ustedes tienen cinta sobre eso. Ustedes tienen cinta sobre lo que nosotros creemos. Ustedes tienen cinta sobre las disciplinas en la iglesia, cómo nos debemos comportar en las iglesias de Dios, cómo debemos congregarnos y sentarnos juntos aquí en lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, ustedes casi no pueden esperar para que se abran esas puertas allá, para entrar aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si ustedes no se sienten de esa manera, entonces déjenme decirles, siento que se pongan a orar. Porque estamos en los últimos días en todo, en donde la Biblia exalta, o mejor dicho, nos exhorta tanto más cuando vemos que aquel día se acerca.
amarnos unos a los otros con amor cristiano y amor divino, congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos unos a los otros. En esto conocerás todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Correcto? Quédense muy unidos. 46. Si ustedes piensan que el hermano está un poco errado o la hermana, digan: Señor, no permitas que alguna vez surja en mí la raíz de amargura, porque lo afectará. Porque lo afectará a él y me sacará completamente a Cristo de mi vida. Esos ácidos venenosos de malicia, celos y odio quitarán inmediatamente al Espíritu Santo de ustedes. Lo correrán a él de aquí, del tal tabernáculo. Matarán al Espíritu de Dios o lo correrán de aquí. Lastimarán a su pastor. Harán todo. Ven, no hagan eso. Ustedes solo únanse mucho más. Sáquenla. Tomen la hebilla, como el hermano testificó. Un ministro aquí la otra noche de tener una hebilla. Lo vio en una visión. Solo eso amarra toda la amargura de Dios. Solo póngasela, prétesela, acérquese más uno con los otros. Ámense unos a los otros de todas maneras. Hablen bien uno de los otros. Digan cosas buenas uno de los otros y entonces Dios los bendecirá. 47. Ahora, en esta mañana, si es la voluntad del Señor con su ayuda y gracia, yo tengo bastantes preguntas aquí o escrituras quise decir. Y ahora, antes de abordarlas, yo creo que oí el golpecito de encendido de las grabadoras allá adentro. Vamos ahora a traer el mensaje por la gracia de Dios. Primero oremos. 48. Señor Jesús, hablando de este grupo, a este cuerpo de la iglesia, de que ellos deberían mantenerse unidos, la mano inmutable de Dios siendo su absoluto, la palabra, advirtiéndolos como Pablo advirtió a su manada, que entrarán lobos. Tú eres el mismo Dios hoy en día como lo fuiste en aquel entonces. Y ese enemigo es el mismo, que este compañerismo y este vínculo de amor siempre existe entre este pueblo en Cristo Jesús. Ayúdanos esta mañana, Señor, mientras leemos la palabra, que el Espíritu Santo nos la revele para que la iglesia sea totalmente establecida en la fe que ha sido una vez dada a los santos para sostenerla. Y que así como tú diste la visión hace unos 2 años de almacenar el alimento, legumbres hermosas, saludables, que yo vi en la visión, siendo almacenadas aquí en este tabernáculo, que nosotros hoy recibamos todo un barril lleno de eso. Concédelo, Señor, y una cinta cargada que nos pueda revelar a Jesucristo en la hora en que vivimos, para darnos fuerza sustentadora, la fuerza espiritual para la hora que está por delante. Concédelo, Padre. 49. Bendice a estos, tus hijos. Ellos están aquí esta mañana provenientes de muchas partes diferentes de la nación. Es una mañana calurosa y húmeda, pero sin embargo sentimos la presencia del Espíritu Santo en todo esto. Pensamos de Juan Wesley y de Calvin y de Sankey y de Knox y de Fitney y de muchos de esos que, aún sin ventiladores eléctricos, la gente se sentaba en los pasillos y el sudor le corría por su rostro. Las mujeres, bien cubiertas y vestidas, se sentaban en las audiencias y sudaban hasta que sus vestidos estaban empapados, escuchando la palabra de Dios, alimentando sus almas. Ahora sentimos, Señor, que ellos están descansando allá en alguna parte, esperando la venida del Señor. 50. Manténnos juntos, Padre. Permite que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Danos una vida larga de servicio para ti. Danos este gran mensaje en esta mañana que estamos esperando proveniente de tu palabra para que vaya a cada corazón. Haz que los labios que hablen, Señor, hablen verdad. Haz que el corazón que oye sea fértil para recibir verdad y que crezca a ser grandes árboles de vida eterna para ser luces brillantes y epístolas leídas por todos los hombres para que puedan saber que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y vive entre nosotros. Haznos tan llenos de amor y del fruto del Espíritu, dado que otros hombres y mujeres, muchachos y muchachas, pueden ver los resultados de la vida de Cristo viviendo todavía en nosotros, después de 2000 años del gran evento. Concédelo, Padre, para honrarte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 51. Ahora, yo quiero leer algo de las Escrituras y yo confío ahora que ustedes tienen sus lápices y papeles y todo listo. Y hermano Neville, usted está sentado ahí quieto. Yo voy a quitarme mi saco. Eso es. El hermano Neville dice, está bien. Discúlpeme por quitarme mi saco, pero aquí arriba está muy caluroso. 52. Ahora yo quiero que ustedes abran en el libro de Colosenses, el primer capítulo de Colosenses. Y luego, mientras leemos eso, empezando con, yo quiero que ustedes, cuando se vayan a casa, que lean todo el capítulo de esto en Colosenses. Pero yo quiero que ustedes lean conmigo esta mañana del versículo 15 al 29, inclusive. Y ahora sean tan pacientes como puedan, pues siento que en esto aquí, si Dios me ayuda, revelará y traerá a sus mentes todas estas otras cosas que yo he hablado durante todos los días del tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo he dicho lo que he dicho y porque yo he hecho lo que yo he hecho. Esto es por qué. Ahora, del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, permítanme poner un poquito de énfasis en eso otra vez. Este versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Observen a dónde se fue esa reconciliación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y yo quiero leer ese versículo otra vez. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 53. Ahora, como un texto, yo quiero sacar esto de allí como un texto, basándolo sobre la Biblia entera, pero yo quiero titular esto: Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo siendo el misterio de Dios revelado. Ahora, yo lo puse como una lección de escuela dominical, para que así todos pudiéramos leer juntos y tener este compañerismo juntos. 54. Ahora, el misterio secreto de Dios, Él lo tenía antes que empezara el mundo. Ahora, allá en la parte de atrás de la mente de Dios, había algo que Él estaba procurando e iba a lograr. Y Él tenía un motivo en hacerlo, y era con el fin de Él mismo expresarse. Porque al principio ni siquiera había una luna, una estrella, un átomo, una molécula o nada. Él era Dios, pero Él no era exactamente Dios en ese tiempo, porque Dios es un objeto de adoración y no había nada para adorarlo a Él. Así que en su gran mente, Él quería que estos atributos fueran expresados. Y en Él estaba el amor, en Él estaba el ser padre, en Él estaba el ser hijo, en Él estaba el ser un salvador, en Él estaba el ser un sanador. Y todos estos grandes atributos que ya vemos expresados, ellos estaban en Dios. Amén. 55. Así que, en mi opinión, la primera cosa que Él hizo fueron los ángeles. Y luego ellos lo adoraban. Y eso lo hizo a Él Dios. Y Él empezó desde allí. Como en previos mensajes yo he tratado de explicarlo, simplificarlo. Y ahora, entonces, cuando los ángeles empezaron a adorarlo a Él, eso fue antes que aún hubiese una molécula en la tierra. No había nada. Todo era oscuridad. No había sol, ni luna, ni estrella, ni nada. Entonces, Él era Dios. Como cuando Él le preguntó a Jod, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? ¿Ven? Cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban los hijos de Dios. ¿Ven? Ahora, ¿en dónde estabas tú? ¿Ven? Eso fue muy allá, en el pasado, antes de la tierra. 56. Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio escondido. Y eso es sobre lo que yo quiero hablarle a la iglesia en esta mañana. El misterio escondido de Dios que Él tenía en su mente antes que aún empezara el mundo. ¿Y cómo es que eso mismo se ha desenvuelto por todo allí hasta esta presente hora en la que estamos viviendo? ¿Ven? Ustedes entonces entenderán claramente, ¿ven ustedes? Creo yo, lo que se ha estado haciendo. 57. El gran misterio de Dios de cómo es un secreto. Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada tocante a ello. Aún los ángeles no lo entendían. ¿Ven? Él no lo reveló. Esa es la razón que bajo nuestro séptimo misterio, cuando fue abierto el séptimo sello, hubo silencio. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, ellos querían saber cuándo vendría Él. Él dijo, no os, aún el mismo Hijo no sabe cuándo va a suceder. ¿Ven? Dios guarda todo esto para sí mismo. Es un secreto
Y esa es la razón en que hubo silencio en el cielo por espacio de media hora. Y siete truenos emitieron sus voces. Y a Juan aún se le fue prohibido escribirlo. ¿Ven? La venida del Señor. Esa es una cosa que él todavía no ha revelado, de cómo él vendrá y cuándo él vendrá. Es una cosa buena que él no lo revela, no, 58. Él lo ha mostrado o lo ha revelado en cada tipo que está en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia entera es la revelación del misterio de Dios en Cristo. La Biblia entera es una expresión de una sola meta que Dios tenía, un solo propósito que Él quería lograr en la Biblia entera. Y todos los actos de los creyentes en la Biblia han sido el tipo, una expresión del cual es la gran meta de Dios. Y ahora, en este último día, Él lo ha revelado y lo muestra. Amén. Con la ayuda de Dios, nosotros lo veremos aquí mismo en esta mañana, lo que el Señor ha tenido en su mente desde el principio y lo ha expresado. Amén. 59. Por lo tanto, ustedes pueden ver el gran significado de lo que ha sido el saber esto y luego tratar de traérselo al pueblo. ¿Ven? Y luego uno no... Yo no he entrado en detalles para tratar de explicarlo cómo Dios me lo ha revelado a mí. ¿A mí? Ahora, si ustedes quieren anotar esto, yo tengo tantos lugares de donde yo quiero leer. Y ahora en el libro de San Lucas, el capítulo 24 de San Lucas, nos damos cuenta que son dos de los apóstoles camino a Emaús. Y Jesús le salió al encuentro después de su resurrección. Y ellos iban en su camino allá a Emaús, yendo por el camino, pensando y hablando y llorando por razón de su muerte. Y cómo lo vieron a él sufrir, por lo que pensaban ellos que no había razón de ello en lo absoluto. Ellos habían tomado a su Señor y lo habían crucificado. Y ellos iban por allí llorando. Él salió del lado del camino y empezó a hablarles tocante a Cristo. Él dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para entender. ¿No sabéis que todos los profetas y los salmos, ven? ¿Qué estaba haciendo él? Identificándose él mismo a esos apóstoles. Que todos los profetas y todos los salmos y todo era él expresado. ¿Ven? Amén. Párrafo 60. Y ahora la razón que yo no escogí predicar esta mañana fue porque yo pensé que al enseñar lo entenderíamos mejor que solo tomar un texto y omitir detalles. Simplemente lo enseñaríamos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido abrir este libro, Señor. Como dice aquí, Cristo es el misterio de Dios revelado. Tú nos has mostrado cómo antes de la fundación del mundo, antes de todas estas cosas naturales, tú, antes de que te llamaras Dios, oh Padre amado, Padre Celestial, tú, cuando estabas ya en la eternidad como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, que tú vivías por sí solo, Padre, tú desde allí empezaste el programa y te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible
En ese mundo invisible formaste casas celestes como teofanías, ángeles y espíritus, oh Padre, para que cada uno de ellos cumplieran para qué fueron creados, siendo así los ángeles, Señor, para adorar al ser que los creó, y desde ahí apareció la palabra Dios, que es objeto de adoración, oh Padre. Luego de eso tú te desplegaste, Señor, más abajo y formaste este mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y ahora nos encontramos a esta hora, en este punto de la tierra, oh Padre, revelando todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, viendo nuestra hora, nuestra realidad, oh Padre amado, de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Y tú ordenaste, Señor, al profeta que alimentara este alimento espiritual para vuestras almas, para una simiente predestinada, para ese germen de vida que tú enviaste de acá a la tierra, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, con este glorioso compañerismo, porque ya no hay más tiempo, Señor, ayúdanos. Aceléranos, oh Padre. Muchas gracias. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres porque es tu palabra de vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Thank you.